Arratsalde on danori, batzarra astera doa. Comenzamos con el pleno, pleno ordinario, jueves 13 de julio del 2017 y comenzando ya a las 18.35 horas, empezamos con el orden del día. Os voy a pedir, por favor, si sois tan amables, que apaguemos los teléfonos móviles o los silenciemos y a la hora de hablar, cuando vayáis a exponer las intervenciones, lo que queráis decir, si podéis hacerlo a través del micrófono, porque tenemos bastantes peticiones desde el punto de vista de la gente que está escuchando los plenos que no se nos escucha bien. Y de alguna manera, pues creo que es conveniente que lo podamos hacer para que la gente lo pueda escuchar. Entonces, si están amables, os lo agradecería sobremanera. Bien, antes de comenzar con el orden del día, deciros que hemos tenido que introducir un punto más que vamos a votar ahora, si os parece bien el introducirlo, porque hemos tenido ya a día de hoy, y justamente hoy, esta mañana, nos han entregado el fin de obra de la obra de la piscina, de la reforma del vaso del andén y también de lo que es la playa, para hacerlo accesible. Deciros que esta reforma incluso ha pasado esta mañana a la inspección de sanidad y entonces nos han dado el visto bueno, con lo cual se daría la obra por terminada. Os han pasado ahora mismito los números de la última certificación de obra y primero queríamos votar, si os parece bien, que en esta incorporación, de cara a no dejarla para septiembre, porque sería un retraso también desde el punto de vista administrativo el dejarlo para esas fechas. Comentaros también que sabéis que se les abrió en su día a la empresa que ha realizado la obra un expediente sancionador. Ese expediente sancionador se va a llevar a cabo porque de las cuatro medidas incorrectas que estaban realizando, corrigieron tres, pero hubo una que no se pudo corregir, que evidentemente era consecuencia de las tres anteriores que en cascada hicieron que produjera un retraso en la apertura de la piscina, concretamente sobre el plan de obra que había, creo recordar que eran 45 o 50 días. Entonces, se aplicará lo que la dirección de obra ha estimado oportuno en cuanto a días de retraso y en cuanto a lo que la dirección de obra le había indicado, porque aunque de las cuatro incorrecciones tres las han corregido, pues al final la última no la han podido corregir, que es la derivación en un exceso de tiempo con respecto al plan que había de dirección de obra. Entonces, en este apartado lo que vamos ahora mismo es adoptar la decisión, si aprobamos ahora en extremis el último día que nos han presentado la rectificación, y poder aprobar la posibilidad de la certificación y el fin de obra. Entonces, os pido votos a favor de la aprobación de la certificación de fin de obra. Se aprueba la urgencia. Sí, y luego se hace la rectificación. Vale. Se debate el punto al final de la cuenta general. El último punto, perfecto. O sea, lo pasamos al último punto de. Vale, gracias por la apreciación. Entonces, ¿votos a favor de la urgencia de incluir este punto? ¿Os abstenéis? ¿Vosotros dos? ¿Os abstenéis? Vale. Perfecto. Bien, pues comenzando ya con el orden del día. Y vamos a incluir aquí un octavo punto, que es el que acabamos de hablar. Las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas hemos puesto aquí en la parte resolutiva del 18, 1, 12 y 27. Pero el 18 y el 12 las hemos colgado ya desde hace dos días en el disco duro, pero el 1 y el 27 las hemos podido colgar esta mañana. Con lo cual, si os parece bien, lo que creo que procede es que aprobemos la del día 18 y la del día 12, y el 1 y 27, siendo extraordinarios, los pasaremos al siguiente pleno para que tengáis más tiempo para leerlas, que las acabamos de colgar esta mañana, y aprobaremos en el siguiente pleno en septiembre las actas o no, como veáis oportuno, porque creo que tampoco ha dado mucho tiempo para que la hayáis podido leer. Siendo esta mañana, creo que evidentemente no es un tema baladí. Entonces, vamos a ir simplemente a aprobar la del día 18 de mayo, como digo, y la del día 12 de junio, que son las que más contenido puedan tener, y las extraordinarias del 1 y 27, como os digo, las aprobaremos, si os parece bien, en el siguiente pleno. ¿Alguien tiene que decir sobre la del día 18 o la del día 12, sobre las actas? ¿Las aprobamos por unanimidad, entonces? Yo sí diría lo de siempre, ¿me entiendes? Es que vamos, pues, esto es predicar en el desierto. El tema de las actas es predicar en el desierto, y lo que me extraña es que algún miembro de tu grupo, que en otras ocasiones
pues se ha quejado de estas cosas, no hubiera nada. Pero bueno, lo de las actas es, vamos, de risa. O sea, nunca ha pasado esto. Ana, lo siento, nunca ha pasado esto. A las cuatro, en la semana del pleno, se entregaban las actas. No entiendo por qué ahora, con dos meses de retraso. Pero bueno, oye, predicar en el desierto. Bueno, ese sé que no se me va a hacer caso. Bueno, es el motivo, es el motivo por el que no aprobamos las que se han colocado también tarde. Las otras, bueno, ya lo teníamos. Pero bueno, sobre las del 18 y las del día 12, ¿alguien algo tiene que decidir o simplemente la aprobamos? No voy a votar a ninguna, voy a votar en contra porque no he leído ninguna acta de esos días. Vale, vale. La del día 12 de junio está colgada desde el día 13 de junio. Y la del 18 de mayo se colgó el viernes. Yo no voy a opinar ni voy a decir nada a un acta que no la he leído. No sé ni lo que dice. Vale, perfecto. Entonces, ¿la decisión que se toma? ¿Cómo que se toma? Se votan. ¿Que se votan? Vale, pues a favor de las actas. ¿En contra? Dos y una abstención, ¿no? Sí, muy bien. Vale, perfecto. Bien, el segundo punto es la designación del Ayuntamiento de Ribera Baja como consejero de Araba Logística Arasur y designación de representante. Como en el anterior pleno ya os abordé y ya os comenté que teníamos el interés de poder tener voz y voto, comentaros que en el día 30 de junio se celebró ya la Junta de Accionistas de Araba Logística Sociedad Anónima, más bien conocida como Arasur, y ya se propuso el nombramiento. Yo, de todas maneras, lo que quiero es leeros literalmente el certificado que certifica el secretario del Consejo para que sepáis un poquito cuál es la clave de lo que vamos a votar en este momento, ¿no? Javier Fernández Villamor, en su calidad de secretario del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil Araba Logística Sociedad Anónima, con CIF A01347582, por medio de la presente, a requerimiento del Ayuntamiento de Ribera Baja, certifica que en la Junta de Accionistas Extraordinaria y Universal de la Sociedad Araba Logística, celebrada el pasado 30 de junio de 2017, por unanimidad de los asistentes, es decir, por todos los socios, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo. Nombrar como miembro del Consejo de Administración y por el plazo de 5 años previsto estatutariamente, es lo que dictan los estatutos, al Ayuntamiento de Ribera Baja, con CIF 0105300H y domicilio a estos efectos en Plaza San Martín, número 1, 01213 de Ribabellosa, Álava, y a los efectos informativos se deja constancia que es intención del nuevo consejero, persona jurídica, nombrar como su representante persona física a los efectos del artículo 143 del Real Decreto 1784/1976 de 19 de julio, por el que se aprueba el reglamento de registro mercantil, a don Pedro Ruiz, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, con domicilio a efectos de Plaza San Martín, número 1, 01213, provisto con DNI tal, en vigor, y a tal fin el Ayuntamiento de Ribera Baja adoptará internamente el acuerdo de nombramiento del representante persona física correspondiente. Es decir, lo que estamos haciendo en este acto es aceptar el nombramiento por parte del Ayuntamiento de Ribera Baja como nuevo consejero, que hasta ahora no lo era, como os dije, solamente teníamos voz, no teníamos voto, dentro del Consejo de Araba Logística, más conocida como Arasur. Si queréis, podemos abrir el turno de intervenciones y en esta propuesta que veis, vemos un poquito lo que es el detalle. Os hemos pasado un poquito de la propuesta para que podáis verla, la tenéis también colgada y de alguna manera abrimos un poco el turno de intervenciones para que digáis lo que estiméis oportuno. Partido Popular. Sobre el nombramiento concreto no tengo nada que decir, es normal que el máximo representante municipal pues sea representante en el Consejo. Me gustaría recalcar lo que hablamos en el anterior pleno, de que a partir de ahora, pues ya al ser socios de hecho y de derecho, pues demandaremos más información sobre esta sociedad mercantil. Y por otro lado, una pregunta concreta es si la concurrencia a los consejos tiene algún tipo de retribución, si Arasur o Araba Logística paga algo al Ayuntamiento por acudir a los consejos. Vale, con respecto a la primera pregunta, evidentemente yo voy a solicitar
el beneplácito y el placet del Consejo de Administración de Araba Logística, de Arasur, para que podamos dar toda la información que sea posible, siempre y cuando en una sociedad anónima, que es mercantil, no tenga que ver ni con su propia estrategia comercial, estratégica, de marketing, etcétera, pero que evidentemente, como uno de los socios que estamos ahora mismo y consejero, podamos dar directamente. Un consejero en Araba Logística, sociedad anónima, no tiene ningún tipo de retribución. Como consejero no tiene retribución, ¿vale? Todavía está por nombrar otro tipo de cargos, llámese presidentes, etcétera, que eso evidentemente lo tendrán que decidir ya dentro del Consejo. Pero como consejero, los consejeros de Araba Logística no tenemos ningún tipo de retribución, y menos cuando además tiene una entidad. Es decir, el hecho de que sea Araba Logística, perdón, el Ayuntamiento de Ribera consejero de Araba Logística, es porque si queremos acudir, como os dijimos en su día, a una ampliación, quien tiene que acudir a la ampliación es el propio ente jurídico, no una persona, ni muchísimo menos. Vale. ¿Partido Socialista? Yo lo comenté ya en el pleno anterior, que me parece extraordinario que el alcalde de Ribera Baja pueda ser consejero de Arasur, por la información que podemos tener, en primer lugar, en beneficio de los ciudadanos, eso está claro, y bueno, por supuesto que estoy a favor totalmente de que tengamos voz y voto en Arasur, que hasta entonces no lo teníamos. O sea, vamos, por mi parte, perfectamente, el Partido Socialista está a favor de que estemos en Arasur de la forma que vamos a estar. Vale, gracias. Agrupación Ribera Baja Independiente. Bueno, yo el otro día lo dije, estoy en contra totalmente. Pedro, perdóname, ¿te puedes, por favor? Eso, gracias, muchas gracias. Yo estoy en contra totalmente, ya los puse el otro día, pero lo voy a decir con más claridad. Este ayuntamiento estaba representado en el Consejo de Arasur, en todos los sitios. Creo recordar que mientras yo estaba en el Consejo de Arasur no ha habido ninguna votación para decidir cosas, siempre se ha tomado en consenso. Y es más, creo que aquí no se ha dicho la verdad referente porque nos... Este ayuntamiento es accionista o va a volver a ser accionista y ampliar las acciones. Solamente tengo que decir una cosa. Se pone y se aporta capital para pagar las deudas bancarias, de la deuda que tiene Arasur. Y es un despropósito que este ayuntamiento tenga que poner dinero a una plataforma independiente totalmente. Y siempre ha estado esa plataforma apoyada por este ayuntamiento y siempre estaba un representante, que en este caso no me pongo, que debería ser el alcalde, a estar como se estaba antes, porque se tenía voz y decisiones, porque dependían siempre la Arasur de este ayuntamiento. Y el aportar capital, que no se ha dicho aquí bien claro, es por las deudas que tiene Arasur, que creo que son más de 50 millones de euros, y solamente es para pagar los créditos bancarios, que seguro que vencerán ahora, y con ese capital se va a pagar las deudas de los bancos. Y este ayuntamiento está para apoyar a Arasur como se la ha apoyado siempre, pero siempre perdiendo el capital y sin la aportación, porque creo que ningún ayuntamiento de este país esté en un consejo de administración aportando capital. El ayuntamiento está para otro tipo de cosas, y con lo cual yo me niego a esto, a seguir como se estaba antes y como lo propuse anteriormente, que no estemos ni aumentemos capital en la acción. Y lo que no sé es una propuesta, porque como bien dijo la secretaria, esto es una decisión del alcalde propio en sí. Es una decisión. No sé por qué el alcalde se tiene que apoyar en el Pleno, y así mismo yo exigiría al alcalde la responsabilidad de aumentar las acciones civil y penal personalmente. A ver si se atreve el alcalde a hacerlo él personalmente, porque creo que este ayuntamiento y a los empresarios apoyará a todos los que vengan, pero siempre si hay interés empresarial se montarán esas empresas para crear empleo, sea donde sea. Y este ayuntamiento ha apoyado siempre a Arasur y lo apoyará siempre, pero no en estas condiciones. Bien, para contestarte, Pedro, tú conoces perfectamente Arasur, yo creo que más que ninguno de los que estamos aquí, porque has estado más tiempo que nunca. Si Arasur ha tenido muchas deudas, tú participabas de la gestión, tú has dicho que teníamos voz y que ahí nos participábamos en el Consejo. Tú participabas de las decisiones que se tomaban entonces, según tú me dices, en las decisiones que hacían el Consejo de Administración y el Ayuntamiento de Ribera Baja, representado por ti, que como bien dijiste en el pleno anterior, estuviste en todos los consejos de administración, tenían
sus decisiones. Y tú opinabas, y tú dijiste a la vez que opinabas, esas opiniones y decisiones nos llevaron a donde estamos al día de hoy. Pero no mezclemos las cosas. Una cosa es lo que hoy en día queremos hacer, que son dos apartados diferentes. Número uno, y lo han entendido muy bien aquellas personas que lo han querido entender, la refinanciación de Arasur. Lo que no es posible es que Arasur esté con una financiación ínfima desde el punto de vista de los ingresos y que por primera vez está con un EBITDA positivo, repito, con un EBITDA positivo. Lo lógico y lo que es hoy en día los ingenieros financieros desde el punto de vista estrategas para poder desarrollar un proyecto como Arasur nos dicen es que hay que irse a un medio largo plazo. Y es lo que hemos hecho. Hemos aprobado el 30 de junio la refinanciación de Arasur a 15 años. A 15 años. Porque, mira, podíamos hacerlo a menos, pero ¿sabes qué ocurre? Que hacernos trampas al solitario no va a ningún lado. No va a ningún lado. Con lo cual, la refinanciación ha sido aprobada por unanimidad, por todos. ¿Qué ocurre? Que en la ampliación del capital, es una medida que las entidades financieras toman para decir que en esa ampliación hay un compromiso por parte de los accionistas de Arasur. Y nosotros, como somos accionistas de Arasur, no podíamos quedarnos de perfil y de lado de cara a poder desarrollar esta ampliación. Y lo dije el otro pleno, entre otras cosas porque Ribera Baja es uno de los municipios y uno de los entes accionistas de Arasur que más se beneficia. Hablamos del impuesto de bienes inmuebles, hablamos de los 8 vecinos que tuvieron un ingreso muy extraordinario, y lo sabéis porque tú lo viviste de cerca, directamente en la venta de los terrenos, y hablamos de más cosas. Cuando hay que ampliar por un módico precio de 50.000 euros, cuando hablamos de 1 millón de euros de ampliación total, cuando a nosotros nos correspondería algo más, no estamos hablando de cantidades muy importantes. Y además, si lo hacemos de tal manera que esta ampliación sea fuera de la tesorería municipal, por medio de un préstamo bancario, no creo que estemos haciendo nada totalmente correcto. Al revés, lo que estamos diciendo es, nosotros como accionistas creemos en este proyecto, creemos en nuestras empresas. Como ha salido hoy mismo en los medios, creemos en que las empresas, como una de ellas ha dicho, en año y medio estemos duplicando los empleos para la zona. Y por eso lo estamos haciendo, Pedro. Tú me comentas que a veces no sabes por qué, siendo competencia del alcalde, lo puedo llevar a pleno. Pues tienes toda razón, esto es competencia del alcalde. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que me gustan los consensos. Me gusta que la gente vea el proyecto y me gusta que la gente comparta el proyecto desde el punto de vista municipal. Y por eso lo traigo. Lo traigo directamente a que el Pleno lo pueda aprobar o no lo pueda aprobar. Y si el Pleno no lo aprueba, pues evidentemente tendría que estimar que al no aprobarlo la mayoría de los partidos políticos, pues tendríamos que revisar esta acción, aunque sea competencia del alcalde. Sé que te puede sonar raro, pero es que a mí me gusta tener consensos con la mayoría de los partidos. Entonces, si esto lo estamos haciendo para que todos lleguen a un acuerdo, pues fenomenal. Y si no llegan a un acuerdo y no llegamos a un acuerdo, pues no lo veo. Pero creo que es la única salida que hoy en día tiene Arasur de cara a que tengamos, como estamos teniendo hoy en día, empresas que llamen a la puerta para que puedan incorporarse y crear empleo en la zona. Ese es mi motivo y mi argumento por el que lo he traído al Pleno. O sea que, si os parece, pasamos a la votación. Votos a favor de la propuesta de aceptar el nombramiento de la Junta de Accionistas de Arasur del Ayuntamiento de Ribera Baja como consejero. ¿Votos en contra? No has dejado réplica. Bien. Lo que has dicho. Pasamos al siguiente punto, que es el convenio entre la Junta Administrativa de Ribabellosa y el Ayuntamiento de Ribera Baja para las obras del proyecto de urbanización y mejora de infraestructuras urbanas en Ribabellosa. Vamos a ir a ver directamente lo que es el... el documento, que es este que estamos viendo aquí. Vamos a ver. Según se va abriendo el documento, sabéis que lo que estamos haciendo es conveniar con la Junta Administrativa de Ribabellosa. En su día, dentro de la propia sexta fase,
se tenía cometida una de las obras, una parte de las obras, el abrir la calle que tenemos ahí, que llega directamente al pabellón del polideportivo. Esta calle tenía una problemática, y es que se tenía que realizar una ocupación anticipada por los propietarios, que el propio concejo o la junta administrativa no tiene capacidad de poder hacer. Entonces, los servicios jurídicos del concejo, de la junta administrativa, lo que dijeron es que tendríamos que realizar el desarrollo de un convenio por medio del ayuntamiento para que el ayuntamiento realizara, que sí que tiene capacidad, una ocupación anticipada y conveniar. En ese convenio, ¿qué se viene a decir directamente? ¿Qué es lo más básico que podemos ver? No sé por qué no se está abriendo, vamos a abrirlo otra vez. ¿Qué es lo que se puede ver en este convenio? En este convenio se puede ver que el ayuntamiento realiza la ocupación anticipada entendiendo y reconociendo los derechos de a quien se le ocupa anticipadamente sus terrenos, que son 280 y tantos metros cuadrados, creo recordar, pero evidentemente la Junta Administrativa y el Concejo lo que admite es que, siendo una obra de la sexta fase, es el Concejo y la compañía quien realmente, o sea, y la Junta Administrativa quien realmente asume los gastos como están dentro de esa sexta fase. De hecho, además, es un proyecto, como sabéis, ambicioso, que ha recibido una subvención del Plan Foral, con lo cual hay, en ese tema, la Junta Administrativa tiene muy claro que tiene que abordar ese proyecto como propio. No sé si lo podéis ver vosotros dentro de... Sí lo podéis ver, ¿no? No sé por qué no lo estamos viendo aquí, pero bueno. ¿Eh? Vamos a ver. Un segundito, ¿eh? Si sois tan amables. Os lo voy a leer porque, para lo que veo, estoy viendo que tiene que descargar. Bien, la propuesta de aprobación del convenio urbanístico a suscribir entre el Ayuntamiento de Ribera Baja y el Concejo de Ribabellosa relativo a las obras del proyecto Urbanización y Mejora de Redes de Infraestructuras Urbanas en Ribabellosa, sexta fase. Bien, lo que venimos a decir en el documento es que, examinando el expediente relativo a la ocupación directa y anticipada, el amparo de lo establecido en el artículo 188 de la Ley 2/2016 del 30 de junio, de una superficie de 294 metros cuadrados de la parcela catastral 429 del polígono 1 de Ribabellosa y una superficie de 83 metros cuadrados de la parcela catastral 436 del polígono 1 de Ribabellosa, así como de la edificación. Visto que con fecha 31 de enero el Pleno del Ayuntamiento acordó, que ya lo acordamos, entre otros extremos, la aprobación de la ocupación directa, visto que se efectuaron los trámites y constan practicadas todas las actuaciones legalmente establecidas, concluida la tramitación del expediente en fecha 27 de junio y dado que el Ayuntamiento de Ribera Baja ha tramitado la ocupación anticipada de los terrenos necesarios incluidos en la unidad de ejecución UE1 del suelo urbano, al final, dado que la Junta Administrativa de Ribera Baja va a ejecutar con sus propios medios y con cargo a su presupuesto la obra de ejecución del proyecto, visto que además uno de los principios que debe presidir en las relaciones entre las administraciones públicas es el de la lealtad institucional, el de la colaboración y el de cooperación entre las diferentes administraciones públicas, que se encuentra recogido, entre otras normas, en el artículo 140 de la Ley 40/2015 del 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, pudiendo estar a celebrar convenios que tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendados de conformidad con el artículo 86 de 39/2015 del procedimiento administrativo común, y visto, por tanto, la necesidad, que es necesario, de determinar las obligaciones y derechos que se recogen en el texto del convenio y que corresponden asumir a ambas partes, y que la firma de dicho convenio es de interés para ambas entidades, al final, ese anexo lo que acuerdan y exponen es que la unidad de ejecución de las normas subsidiarias de Ribabellosa, el 13 de octubre del Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial, se aprobó la versión actualizada, que la Junta Administrativa de Ribabellosa ha presentado en el Ayuntamiento solicitud para la ejecución del proyecto de urbanización de la sexta fase, que el sistema de actuación por concertación se encuentra regulado en los artículos 160 correspondientes a la Junta de Concertación. Hay muchos artículos técnicos que están respaldando esta decisión. La Junta Administrativa de Ribabellosa va a ejecutar con sus propios medios y con cargo a su presupuesto la obra de ejecución. Y el Ayuntamiento de Ribera Baja lo que ha tramitado es la ocupación anticipada de los terrenos necesarios incluidos en la unidad de ejecución V1 del suelo urbano R02 de Ribabellosa, de las normas subsidiarias del planeamiento del municipio de Ribera Baja, y ha puesto los mismos a disposición de la Junta Administrativa para la ejecución del proyecto de urbanización y mejora de redes de infraestructuras urbanas en Ribabellosa. Con lo cual, ¿qué acuerdan?
pues la tramitación ya concluida de la ocupación, el incluir en el proyecto de reparcelación o instrumento que le sustituya al acta de ocupación, el incluir en el proyecto de reparcelación o instrumento que además corresponde a las obras de ejecución de la parte del vial, y de incluir y que se recoge el proyecto de urbanización en la unidad de ejecución V1 del suelo urbano R02 de Ribabiosa. En segundo, la Junta Administrativa, en lo que asume, son los siguientes compromisos: sufragar por su cuenta el importe de las obras de la parte del vial incluida, presentar en el Ayuntamiento una separata con una memoria valorada de las obras de urbanización y presentar en el Ayuntamiento el documento final de obra del proyecto de urbanización sexta fase, a fin de que por parte de los servicios técnicos municipales se dé su conformidad con el mismo y una separata con el valor final de la obra de urbanización afectada. Esto es lo que viene a ser el proyecto del convenio entre el Ayuntamiento de Ribera Baja y la Junta Administrativa de Ribabiosa. Al final, es un trámite burocrático que la propia Junta Administrativa no puede tomar como tal desde el punto de vista de la ocupación, y sin embargo el Ayuntamiento sí, y es un convenio en donde las dos partes, como bien he dicho en el artículo anterior, se entienden y que es legítimo de cara al interés público para que podamos realizar este tipo de acción. Si os parece, pasamos al turno de intervenciones. Partido Popular. Bien, está siguiendo el procedimiento al respecto. Yo la duda que tengo es, varias. Por ejemplo, el titular de esa calle, ¿quién va a ser? ¿El Ayuntamiento o la Junta Administrativa? La Junta Administrativa va a hacer las obras, pero cuando se desarrolla una unidad de ejecución, las calles son del Ayuntamiento. Aquí va a haber como una cosa intermedia. Porque luego no vaya a ser que cuando se proceda a desarrollar la unidad de ejecución, la Junta Administrativa diga que tiene tantos metros que tienen que ir a la compensación. Esa es la cuestión. Esa calle la va a hacer la Junta Administrativa, pero ¿de quién va a ser? Bueno, como es un tema más jurídico, casi técnico, yo voy a pedir la colaboración de la Secretaría Interventora, que también lo conoce mucho mejor, pero de todas maneras, quien reconoce un derecho en su día es el Ayuntamiento, porque no puede realizar, como he dicho, la ocupación anticipada, pero aún así es tan amable y nos puedes expresar un poco. Sí, bueno, lo primero que hay que saber que ahora mismo aquí tampoco tenemos el plano delimitador de la unidad de ejecución, hay que saber si la calle, o sea, el actual camino que será propiedad de la Junta Administrativa, está incluido en la unidad de ejecución o no. Si no está incluido en la unidad de ejecución, ese camino, ese trazado de camino actual, sin las obras realizadas de ampliación, seguirá siendo de la Junta Administrativa de Ribabellosa. La ocupación que han realizado de parte de los terrenos de la unidad de ejecución, eso pertenece a la unidad de ejecución. Y cuando se desarrolle la unidad de ejecución, entonces las cesiones serán al Ayuntamiento de Ribera Baja. A no ser que se convenie otra cosa con la Junta Administrativa, que también se puede conveniar. Es decir, si en un futuro el coste de las obras de urbanización entran en la unidad de ejecución y es compensada la Junta Administrativa, digamos que el vial, o sea, la ampliación pasará a ser parte del Ayuntamiento de Ribera Baja. Pero si esa compensación no se hace, pues a lo mejor se puede llegar a un convenio y pasa a ser en la calle de la Junta Administrativa. Eso tendrá que ser a resolverse a un futuro, cuando se desarrolle la unidad de ejecución. Claro, por eso, porque quien ejecute esa unidad de ejecución se va a encontrar parte ya realizado, es como que se lo ahorraría. No se lo ahorra. Pero claro, por otro lado, la Junta Administrativa puede tener un enriquecimiento raro porque tiene subvencionado la obra. No. Esa parte concretamente no está subvencionada. No. Hay otras partes subvencionadas. Esa parte concretamente no está subvencionada. El plan foral no subvenciona los caminos o las calles que entran, o sea, que son responsabilidad de una unidad, de un desarrollo urbanístico. De acuerdo. Muy bien, Partido Socialista. Bueno, pues yo, como el Partido Socialista, lo primero, alegrarme de que empiece a haber buen rollo entre Ayuntamiento y Junta Administrativa. Eso es bueno para los ciudadanos, no cabe duda, y esa calle es buena.
¿Por qué? Porque, bueno, pues lógicamente en un evento, en fiestas, lo que sea, se puede anular la entrada a la plaza y dejar libre la plaza, lógicamente, para que los ciudadanos la disfruten. Entonces, me alegro de que haya ese buen rollo entre Junta Administrativa y Ayuntamiento y, por supuesto, estoy de acuerdo en que esa calle se pueda utilizar, aunque sea en perjuicio mío, porque ahora van a pasar por delante mío todos los coches en un momento dado, pero bueno, da igual. Todo lo que sea bueno para los ciudadanos, el Partido Socialista estará ahí, como siempre. Pues te agradezco tus palabras porque al final es el modelo que se quiere seguir desde el punto de vista del Gobierno municipal, el poder llegar a armonizar las relaciones tanto con las juntas administrativas que nos competen como con la cuadrilla de Añana, con diputaciones, con Gobierno Vasco, con aquellos que podemos aportar todos juntos por un interés público, que es lo importante en estos casos, y que podamos realmente desarrollar aquello que los vecinos les va a beneficiar, porque puede haber… Luego sí que hay vecinos que se pueden tener igual un poquito… pues algún resquemor de decir, pues yo vivía muy tranquilo, ahora no voy a vivir muy tranquilo, y que de alguna manera pueden ver. Pero eso nos ha ocurrido a todos. O sea, es decir, en un momento determinado todos hemos sufrido que uno tenía unas vistas tremendas, luego ha habido un pabellón y no tiene tantas vistas, pero ha beneficiado al resto de las personas que viven. O sea, al final yo creo que en nuestro interés y por parte de todos la filosofía es esa, que podamos entendernos. Y si eso redunda en que tengamos mejor calidad de vida, y como bien has dicho, que sea un punto crucial para poder circunvalar el tráfico de Ribabellosa y el día de mañana, cuando queramos o nos interese, poder concentrar que el núcleo tenga simplemente una zona peatonal en los días que determinemos, pues ese punto era lo que nos faltaba para poderlo desarrollar. Y ha sido un poco también el motivo por el que hemos conveniado, y si además de eso pues lo podemos incluir en una fase en donde tiene que ver cuando las máquinas están aquí desarrollando otro tipo de actividades, pues todavía mejor. Y aprovechamos ese momento. Esa era la idea. O sea, que gracias. ¿A Erwin? Sí. En esto, vamos a ver, interés público, mejoras, convenios. Yo no estoy en desacuerdo que se hagan convenios, interés públicos, porque yo he estado muchos años en este ayuntamiento y he mirado el interés público lo primero, a pesar de otros pesares. Pero yo, y voy a votar en contra porque veo un procedimiento ilegal totalmente. Ahí hay una unidad de ejecución. Todavía hay dos propietarios que todavía no se está, y lo digo porque se puede meter el ayuntamiento en un tinglado muy importante. Voy a votar en contra de eso. Una unidad de ejecución solo tienen que ejecutar los propietarios. Si se adquiere el suelo, como estáis adquiriendo el suelo, y para hacer el proyecto, que no lo sé, por lo menos nuestro grupo no lo hemos visto, hay que hacer una modificación puntual de normas. Hay que hacer una modificación puntual. Ese camino, que creo que no es camino, era un camino de servidumbre. De servidumbre, y pertenece a unas unidades de ejecución. No sé si es la 2 o es a la parte tercera. De momento, lo tenéis que haber publicado en el BOTA, no lo habéis publicado, a exposición pública durante un tiempo. Habéis empezado las obras, y si hay una denuncia ahora mismo, eso, esas obras se paran. Se paran por la ilegalidad. Y yo siempre he hecho, a pesar de todo, la legalidad en este ayuntamiento. Y solamente advierto. Advierto porque puede haber muchos problemas de ilegalidad y muchos atrasos. Y todos los convenios que se hagan conjuntas o con quien fuere, son interesantes, pueden ser buenos dentro de los, se haga en proporción 48-52, no 90-10. Y todo el interés público, yo he trabajado por el interés público de este municipio todos los años que he estado en este ayuntamiento, y así se demuestran los hechos. Pero voy a votar en contra porque veo una ilegalidad de todo el proceso, y yo no me voy a implicar en ese problema. Vale, dos cositas. En primer lugar, creo que estamos mezclando dos proyectos diferenciados, aunque las fincas de estos proyectos son colindantes. Por una parte está la adquisición de los terrenos de las fincas que se han hecho a través de la compra-venta de unos terrenos de diferentes propietarios de esa zona que colindan con esto ahí. Esto no hemos comprado, se ha ocupado anticipadamente reconociendo los derechos. Pero dicho esto, quiero comentar que se ha hecho todo dentro de la legalidad. Se ha publicado
se ha publicado, se ha notificado a los herederos de estos terrenos, se ha hecho por edicto la notificación de estos terrenos y, de hecho, además, me gustaría que la secretaria interventora, que ha seguido el día a día de esto, que además dentro de la LIGAD nos ha dicho que esto es muy importante para que no ocurra lo que estás comentando tú, me gustaría, Ana, si eres tan amable, decir los pasos que se han seguido para que te lo tengan en cuenta el portavoz de ERBI. Sí, bueno, esta actuación está legalmente prevista en el artículo 188 de la Ley 2 de 2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco. Es decir, cuando hay una obra de infraestructuras de servicios básicos en una entidad local, la normativa vigente permite y no se ha desarrollado, digamos, urbanísticamente la unidad de ejecución o el plan parcial o cualquier actuación prevista en las normas subsidiarias no ha llegado a desarrollarse, permite a los ayuntamientos, a las entidades locales, la ocupación directa de los terrenos para realizar las obras de infraestructura necesarias. Entonces, el procedimiento se ha realizado de acuerdo con el artículo 188. Hay informe jurídico tanto de la secretaria y también informe jurídico de una asesoría jurídica que ha llevado también el procedimiento. Está también los informes del arquitecto municipal que avalan el procedimiento, con lo cual el procedimiento se ha seguido paso a paso hasta el final, es decir, con muchos problemas, porque las notificaciones no han podido ser entregadas personalmente a los propietarios, pero se ha seguido el procedimiento establecido en la ley de publicación en el BOTA y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Con lo cual, el trámite ha sido totalmente correcto y ajustado a la legalidad. Y si tienes alguna cosa en contra, puedes pasar a ver el expediente. Puedes pedir un informe jurídico aparte, cualquier cosa, porque estoy en la seguridad de que el procedimiento se ha hecho conforme a la ley. ¿Puedo contestar? Sí. Vamos a ver, lo que has dicho está bien. Todas las fichas urbanísticas, de todos los planes urbanísticos, se crea una ficha y se da unos años para ejecutar. Si eso no se ejecuta, el ayuntamiento tiene la potestad para ejecutarlo una vez pasado esos 4 años, vía obligación a los propietarios o vía subsidiariamente el ayuntamiento, lo que corresponde a los viales. Aquí es una unidad de ejecución, es una unidad de ejecución. Y para hacer una unidad de ejecución y toda esta transformación, habrá que transformar lo que es esa unidad de ejecución a una modificación puntual del proyecto de lo que se quiere hacer. Hay que dar ese paso a esa modificación, porque lo que has dicho, a todos los planes urbanísticos hay una ficha, y todos los planes urbanísticos tienen una ficha y unos años de caducidad y de ejecución. Si el ayuntamiento le interesa que esa unidad de ejecución se interese por lo que sea, por viales, por conectar o no conectar, a los propietarios se les puede obligar a ejecutar esa unidad o ese plan parcial, es indiferente. Pero ahora mismo, tan lo que se quiere hacer, por mucho vía judicial, mucho artículo 188, si no hay una modificación de ese proyecto, de lo que se quiere hacer, hay que anular primero la unidad de ejecución UE2. Y hay que hacer una modificación. Perdona, creo que estás confundiendo el tema y que estás... Y ese estás terreno, mezclando... ese no. terreno pero, entraba, pero... creo que entraba en la unidad de ejecución 2, y si no, sí. Creo que era la otra, que no sé cuál era. Pedro, deja que te conteste y luego si quieres hablar. Estás mezclando dos temas. Por una parte, la ocupación directa que se ha hecho de unos terrenos de pocos metros cuadrados para ampliación de ese vial, y lo que es la adquisición de los terrenos que estás hablando de que necesita esa unidad de ejecución efectuar una modificación puntual de las normas para cambiar la calificación de uso residencial a uso dotacional. Eso es lo que estoy entendiendo. Pero son dos cosas diferentes. Y aquí estamos hablando de la ocupación directa. Solamente de la ocupación directa de un tramo para ampliar un trozo de calle. Si lo has contestado a Julián antes, cuando Julián le has dicho, dice, no sé
si ese camino entra en la medida de ejecución o no entraba. El camino actual. El camino actual. Se lo has contestado cuando te ha dicho de que va a ser esa calle o no va a ser esa calle. No, cuando entra o participa en esa ejecución, entra como igual que los propietarios que pueden tener. Si ese camino actualmente hubiera entrado en la unidad de ejecución, estaría delimitado por la unidad de ejecución, la Junta Administrativa tendría que haber solicitado la ocupación directa al Ayuntamiento, y solamente ha solicitado la ocupación directa de un trozo de terreno, pero de propietarios. No ha presentado el resto de la calle, con lo cual la calle no está en la unidad de la ejecución. Sí, por favor. En la unidad de ejecución se determinan las calles y los viales. En las unidades de ejecución y en los planes parciales se determinan las calles y viales. Y seguramente que ahí no hubiera ningún vial determinado en esa unidad de ejecución, ni el colindante al otro. Y en la unidad de ejecución, planes parciales, y cuando están, y aquí están las normas de seguridad, se limitan los viales. Ya están limitados por dónde tienen que ir y ejecutar y hacer un nuevo vial fuera de esa unidad de ejecución. Puede tener muchos problemas. Bueno, por terminar, Pedro, vamos a ver, es muy sencillo. Sabes que estás en tu derecho, de que si se está cometiendo cualquier tipo de ilegalidad, presentar cualquier tipo de reclamación, alegación, recurso. ¿Me permites hablar, por favor? Recurso, alegación, reclamación, lo que tú veas disponible. Ahora, nos hemos asesorado de una manera muy seria para poder hacer lo que hemos hecho y, evidentemente, no lo haríamos de otra manera nunca, y menos cuando existe un convenio entre dos entidades locales. Eso lo tengo muy claro. O sea, que después de hablar y después de cada uno poder disertar y poder entrar en cada una de las opiniones y de las propuestas, vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor de realizar este convenio con la Junta Administrativa de Ribaviosa y el Ayuntamiento de cara al proyecto de urbanización de la sexta fase? ¿Votos en contra? Pasamos al siguiente punto, que es el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Ribera Baja y otros ayuntamientos relativos a la cooperación económica en los gastos del Colegio Público Unamunzaga. Estábamos recibiendo desde hace unos meses... una serie de inquietudes por parte de los ayuntamientos que traían sus niños, sus vecinos, directamente al Colegio Unamunzaga. Y veían y nos presentaban diferentes quejas desde el punto de vista del formato que se estaba empleando a la hora de tomar decisiones con respecto a los gastos y reparto de gastos que se hacían directamente y cuál había sido un poco el histórico. Entonces, lo que hicimos nosotros fue simplemente acudir a la asesoría jurídica correspondiente para que pudiera estudiar qué tipo de formatos existían a la hora de colaborar entre ayuntamientos que tenían como propiedad un colegio público al cual era colegio referencial diferentes ayuntamientos de la zona, y contratamos para que pudiéramos este tipo de asesoramiento a una empresa para que nos pudiera decir qué es lo que podemos hacer de una manera adecuada y qué es lo que, como buenas prácticas, se están haciendo. Bueno, lo primero que nos dijeron en este momento es que ellos cuestionaban mucho el formato o la forma jurídica de la Junta Intermunicipal. La Junta Intermunicipal, que en su día además quiso tener estatutos, no sé si los tuvo o no, pero bueno, es irrelevante. Al final, lo que venían a decirnos es que este tipo de formato creaba muchas desavenencias y que era mejor resistir que tener el formato de los convenios y conveniar con cada uno de los ayuntamientos, que por cierto, además, cada uno tenía probablemente su propia particularidad, y hacerlo de tal manera que nos reuniéramos para hacer un borrador conjunto entre todos y luego después nos fuéramos ayuntamiento a ayuntamiento con cada uno de ellos a poder desarrollar un poco la especificidad de lo que tenían ellos como demanda de cara a un colegio que estaba dando el servicio. Bien, a la hora de hacer esto, se les ha dado a los ayuntamientos una propuesta para aprobar un convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de Ribera Baja y los ayuntamientos para regular estos derechos y obligaciones. Y, además, suscribir esta orden de cooperación en los gastos de conservación, mantenimiento y vigilancia del Colegio Público Unamunzaga. ¿Por qué? Porque existían discrepancias entre muchos ayuntamientos con respecto al Ayuntamiento de Ribera Baja de qué costes o qué gastos eran
realmente facturables entre todos y qué gastos eran facturables entre el propio ayuntamiento propietario del colegio. ¿Qué hicimos? Pues hicimos una reunión la semana pasada para poder abordar este tema. Y en esta reunión se decidió, entre todos los ayuntamientos que vinieron a la reunión, el disolver la Junta Intermunicipal como tal. Y en esta reunión lo que se hizo fue trabajar y desarrollar de manera consensuada el borrador que nosotros les presentamos. Y les dimos hasta el día 17, lunes, un tiempo para que nos pudieran presentar cada uno de los ayuntamientos una serie de alegaciones. Hoy, por ejemplo, nos han llegado una serie de alegaciones por parte del Ayuntamiento de Berantevilla, que las vamos a estudiar, y nos hemos dado de plazo hasta el día 20 para reunirnos nuevamente el día 20, la semana que viene, y poder ver qué cabida tienen esas alegaciones y qué circunstancias tienen. Es normal que existan diferencias desde el punto de vista de que siempre aquí la pregunta del millón es, siendo vuestro el colegio como tal de Ribera Baja, ¿dónde están los gastos imputables a inversiones, a conservación, a gastos de mantenimiento, etcétera, etcétera? Y en eso estamos. Pero en eso estamos de manera conveniada con cada uno de los ayuntamientos. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tiene una serie de connotaciones este cambio. Por ejemplo, si desaparece y se disuelve la Junta Intermunicipal, la figura, en este caso, por ejemplo, del conserje, que es quien ha estado también, desde el punto de vista mantenido o sostenido, a la hora de poder abordar como gasto desde la Junta Intermunicipal, realmente ha estado como Junta Intermunicipal, pero en la realidad, de hecho, en el día a día, ha sido compensado por el propio Ayuntamiento de Ribera Baja, que luego repartía su coste entre todos los ayuntamientos que participaban directamente de este tipo de proposición, es decir, de actuación. Entonces, esto evidentemente cambia. ¿Qué ocurre? Que como es un convenio, lo tenemos que traer a pleno. Sabéis que todos los convenios se tienen que traer a pleno para aprobarse o no aprobarse. Es un tema polémico, por eso lo queríamos traer también, para que vosotros podáis dar vuestra opinión y decirnos cómo lo veis. Pero bueno, tenéis aquí un esquema en lo que os hemos propuesto, que está colgado desde ayer en el disco, y donde al final lo que se hace es primero aprobar el convenio entre el Ayuntamiento de Ribera Baja y los ayuntamientos que les afecta a este tipo de consecuencia, dar traslado de este convenio, que ya lo hemos hecho, a los ayuntamientos afectados y que ya, como os he dicho, algunos están dando algunas alegaciones, y en caso de no suscribir por alguno de los ayuntamientos el oportuno convenio, pues se procede en el mes de febrero de cada año a la liquidación de los gastos que correspondan. Luego, evidentemente, si ellos no lo quieren liquidar, pues tendríamos que irnos pues por vía judicial o por vía de apremio a lo que realmente se puedan decidir. Y luego decimos también que el Ayuntamiento de Ribera Baja va a convocar anualmente, en el mes de septiembre, coincidiendo con la apertura del curso escolar, a los ayuntamientos que suscriban el convenio a una reunión en la que se informará de los asuntos relacionados para mantenimiento y conservación del colegio. Sí que es cierto que nos han pedido varios ayuntamientos, que lo estamos estudiando y no le vemos ninguna pega, en que a este tipo de reuniones de septiembre, en donde hacemos un poco el esquema general, puedan asistir tanto la directora del colegio, nos parece oportuno, incluso igual algún representante del AMPA o hasta en ocasiones puntualmente el propio conserje, y no le vemos ningún tipo de inconveniente, porque son los que pueden aportar un poco los datos. Existen diferencias de datos también que hemos visto en la Junta Intermunicipal pasada y en los propios convenios entre cuántos alumnos son los que están hoy en día asistiendo por parte de cada ayuntamiento. Entonces, lo que le vamos a solicitar también a través del convenio a la directora del colegio es que nos aporten con una frecuencia los datos reales de cuántos niños y de qué localidades están asistiendo, para que eso nos haga poder realizar un ajuste real de cuál es el coste que tiene para cada ayuntamiento este tema. Y veis aquí lo que es el borrador, que al final se expone que por medio de la vigente ley orgánica se pueda trabajar con ellos en un contenido en donde tenga un alcance. Y en la parte de los alcances hay dos variables de gastos, son los fijos y los variables. Y en los fijos está sueldo, salario, seguridad social, ahí lo veis, gestión de nóminas, cualquier otro debido a la plaza del conserje, la electricidad, el gas, el agua, las basuras, los seguros, las alarmas, ascensores para rayos y costes generales de administración. Y por parte del variable están los gastos generados por las reparaciones derivadas de mantenimiento y conservación del complejo escolar. Aquí también tenemos que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Ribera Baja tiene un desarrollo de horas dedicadas por parte de la Administración al tema del colegio y que hasta ahora ha sido asumida solamente por el colegio.
Y esto del convenio nos va a ayudar, y permitidme que me alargue porque tiene un poco de miga, nos va a ayudar también a poder trabajar, desarrollar y poder realizar regularizaciones con ayuntamientos que hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de contacto y que, sin embargo, creemos que se le está prestando un servicio. Por ejemplo, Miranda, de Ebro. Y que hoy en día están viniendo en una cantidad importante de chavales a estudiar al colegio Unamunzaga. Y que además, por derecho constitucional, no se les puede impedir el hecho de que puedan venir a estudiar a Unamunzaga. Pero si se les da un servicio, los servicios tienen un coste. Y lo que no debemos los demás ayuntamientos es detraer nuestros costes en servicio de Miranda de Ebro para hacerlo. Con lo cual, estamos también estudiando dentro de un convenio, el presentarles un convenio a Miranda de Ebro para poderles presentar la propuesta de que se convenien con el Ayuntamiento de Ribera Baja para que puedan venir. Entiendo que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro puede decirnos lo mismo con respecto a aquellos niños que van al Ayuntamiento de Miranda y que no en concertados, pero que en público se están asistiendo. Bueno, pues deberíamos de atenderlos porque, como digo, es un derecho constitucional. Este es el tema que os queremos traer como convenio en rasgos generales. Luego veis que hay más detalle, por lo que veis en el borrador, y estamos ahora mismo haciendo el método de cálculo de la liquidación. Tenemos una deuda de 2015-2016 con ellos que hemos pactado en que se resuelva de la siguiente manera. Vamos a hacer un pago en 4 veces del 2015-2016 con aquellos que se tienen la deuda por falta de liquidación hasta que hemos podido gestionar este tipo de modelo, y sería, se les cobraría el 25, 25, 25, 25, es decir, el 100%, pero en 4 veces 25% cada vez, y coincidiría ese cobro que se le haría a los ayuntamientos con el pago del FOFEL a los ayuntamientos para que eso no les detraiga tanto desde el punto de vista de tesorería, cosa que han visto con buenos ojos por lo que hemos visto hasta ahora y no hemos tenido ningún tipo de ni reclamación ni alegación en este sentido. Comenzamos, y perdonadme que me haya extendido, pero es que hacía falta hacerlo. Comenzamos con la intervención, por favor, Partido Popular. Sí, sobre el origen de los niños y niñas que acuden al colegio, el criterio es siempre el empadronamiento, supongo. Porque, claro, decir, ¿de dónde vienen? Porque alguien viva en comunión, si está empadronado en otro ayuntamiento, puede empezar a generar dudas. Entonces, yo creo que convendría decir el origen de los estudiantes, pero algo objetivo, pues, como el empadronamiento. Que no me sirve que sí, que viva en Ribagallosa, pero esté empadronado en Salamanca, por ejemplo. Por un lado, pues, el empadronamiento. Y la segunda cosa, ojalá que los ayuntamientos que no son de la comarca, que tienen niños que vienen aquí, pues que se animen a contribuir, pero en el caso que no lo hagan o que haya, pues eso, niños de empadronados en Salamanca, yo pondría en la parte de gastos variables el prorrateo de la parte de los niños que no sean asignados a ningún ayuntamiento. Es decir, si al final no hay 10 niños por los que nadie contribuye, ningún ayuntamiento contribuye, eso es que no la suma solo Ribera Baja, sino que se reparta entre todos los que forman, que han firmado estos convenios. Y la última cuestión, la última es una pregunta. ¿El convenio va a ser idéntico para todos los municipios o hay una negociación? Vale, gracias. A ver, con respecto a los gastos variables repercutibles a los demás que no podamos hacer, me parece razonable tu propuesta. El hecho está en que el argumento que tienen generalmente otros ayuntamientos es de si el colegio es de tu propiedad y en la parte de la gestión no puedes evitar que otras personas, ni la gestión, ni tú, ni cualquiera, porque es que tú me dices de Salamanca, pero es que hoy en día la jurisprudencia lo que dice es que es un derecho constitucional. La educación es un derecho constitucional. De hecho, por eso, en ningún lugar de España se prohíbe la matriculación a ningún niño, porque la jurisprudencia es muy clara. Debes aceptarlos si quieren estudiar allí. Otra cosa es que luego las entidades que están repercutiendo un gasto y las que están generando ese gasto pueden llegar a buen puerto. Pero vamos, el servicio se está prestando, con lo cual
es razonable lo que tú me comentas, pero al final esto generalmente se suele terminar o por medio de un convenio o por medio de la vía de apremio. No suele haber demasiadas alternativas en este sentido. Estos otros ayuntamientos, cuando están generando unos gastos y que están capitalizando, es el motivo por el cual nosotros, cuando hemos entrado y hemos visto que ocurre esto, el Ayuntamiento de Ribera Baja no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que un servicio que se está prestando a otros niños de otros ayuntamientos se haga. Más cuando vemos que existen otros ayuntamientos que tienen colegios, llámese Valdegovía, que están prestando servicio a alumnos del Valle de Loza o de San Sadurnín, y los ayuntamientos consecuentemente están abonando las cuotas correspondientes cuando se les pasan las facturas. Entendemos que por qué este ayuntamiento no lo está haciendo. Queremos hacer una reunión con el Ayuntamiento de Miranda y plantearle que esto es así. Evidentemente, verán lo que nos dicen. Con respecto a lo del convenio, el convenio va a ser, estamos ahora mismo armando un convenio borrador global, pero evidentemente va a ser luego después específico y particular. ¿Por qué? Porque no lo sé. Igual el Ayuntamiento de Berantevilla nos puede decir, yo quiero poner un autobús para ir al convenio. Yo les voy a pagar como ayuntamiento un autobús hasta ahí porque no tengo un derecho ni de diputación ni de nada, o tengo un problema con estos niños o lo que sea, pero pido que por favor me dejéis un espacio para poder aparcar durante un tiempo, pues hablaremos de este tema. O otro tema en concreto que nos quiera decir, o igual nos puede decir, oye, yo en el tema de Lampa, como tal, quiero entrar, no quiero entrar, quiero entrar hasta aquí o no quiero entrar hasta allí, quiero entrar un poco menos porque las personas que tengo de Lampa me han dicho que no tienen interés en las actividades extraescolares. Dentro de una globalidad el borrador va a ser común, pero estamos abiertos a la especificidad, porque es que entendemos que cada ayuntamiento es específico. Ya solamente las distancias no son las mismas. Las consecuencias de quienes están viviendo en cada lugar y los niños no son los mismos. Hay ayuntamientos que hay muchos niños que comienzan el curso escolar pero no lo terminan. Hay otros que comienzan y lo terminan. Hay que hablarlo. Lo tenemos que especificar directamente entre todos, pero sí que hay un borrador común en donde existen gastos que vea. Yo te entiendo que sea razonable que no sea Ribera Baja quien soporta todo el gasto de aquellos que están incorporándolo, pero también por eso es bueno que vayamos a un convenio con aquellos que ni siquiera el mapa educativo les corresponde como colegio de referencia, pero sí se les está dando un servicio. Ese es el tema. ¿Partido Socialista? Bueno, pues sí, me parece bien. En vista de que la intermunicipal no ha tenido ningún éxito, pues bueno, que haya un convenio particular con cada ayuntamiento me parece bien. Quisiéramos tener información en su momento cuando se hagan, por supuesto que la tendremos, ¿no? De qué convenios ha llegado. Nos has informado de que las deudas que tenían esos municipios pues las van a saldar en un tiempo razonable. Bien. Lo que me dices de Miranda, bueno, pues ojalá lo consigas. En anteriores legislaturas no se ha podido conseguir, ojalá esta vez Aitana lo entienda así y nos pueda pagar por los niños que vengan. Y otra cosa que me parece interesante es, por ejemplo, tener información de los niños que en un momento dado se puedan dar de baja, información directa de la directora, para saber exactamente qué niños de cada municipio vienen y para que los ayuntamientos contribuyan con relación a los niños que realmente tienen. Y por lo demás, pues ojalá se consiga un buen convenio con ellos y haya paz durante una temporada, sin más. Vale, pues bueno, yo no es que un tema de conseguirlo o no conseguirlo, es un tema de derecho, es que es un tema de derecho y de prestar un servicio, porque aquí este ayuntamiento sí que ha prestado. Ha tenido diferentes contenciosos administrativos y judiciales con ayuntamientos que al final han tenido que, por vía de apremio, tener que pagar. Han tenido que pagar. Entonces, ¿por qué no se le ha reclamado eso mismo a Miranda de Ebro? Porque no está dentro del mapa de educación, pero si es un derecho constitucional y el servicio se está prestando, ya lo dirán los tribunales si realmente eso se debe pagar o no se debe pagar. Pero, como os digo, la jurisprudencia que hemos revisado está plagada de sentencias, que se dice que cuando se presta un servicio de un derecho constitucional, quien lo presta se debe abonar. Y si no, quien no lo quiere prestar, en este caso el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, tendrá que poner los recursos y herramientas necesarios
para que esos niños no vengan. ¿Cómo lo va a hacer si es un derecho constitucional y el prestigio, el servicio se está prestando? Es que no es un tema de conseguirlo o no conseguirlo, es un tema de que realmente es justo. Y a nosotros sería justo también, si nos liquidan o nos quieren liquidar, el hecho de que se puedan ir otros a colegios públicos no concertados dentro de otro lugar, porque el servicio se está prestando. Ese es simplemente el motivo por el que estamos hablando. Y como puedes comprender, no es una idea que se nos ha ocurrido a este gobierno municipal. Es una idea que lo hemos hablado con servicios jurídicos y con otra segunda opinión de servicios jurídicos, y todas coinciden en este plano. Con lo cual, nosotros estaríamos gestionando mal este apartado si no haríamos lo que realmente creemos que es justo para el ayuntamiento. ¿A Erbi? Pues tengo que oír unas ciertas cosas que son, no son ciertas. Si estáis creando unos convenios, pues tenéis unas ideas, que no habláis en concreto de la certitud de las cosas. Vamos a ver, aquí hay una intermunicipal representativa. Constitucional, no es constitucional. No es constitucional. La educación en este país es gratuita y obligatoria. Gratuita y obligatoria. Y una provincia que tenga, sea colindante, puede llevar los, no el ayuntamiento, sino los padres al colegio que quieran. Al colegio que quieran. Y no de Salamanca, porque de Salamanca no van a venir, normalmente van los colindantes. Y no hace falta estar empadronado, porque la educación es gratuita y obligatoria. Y un padre lo decide al colegio que lo quiere llevar, no los ayuntamientos. Porque esto no es nuevo. Si todo esto viene de los otros ayuntamientos, no convenio, es porque tienen falta de liquidez, porque este, y lo dice además el gobierno vasco, todos los colegios que están instalados en un ayuntamiento, el resto de los ayuntamientos que lleven los niños, y me sorprendéis que decís que queremos saber los niños que vienen de los otros, siempre porque se les ha facturado por números de niños, porque hay la obligación de mantenimiento y conservación. Mantenimiento y conservación lo pagan todos los ayuntamientos por la aportación de niños, salga lo que salga. Y luego las inversiones de todo ese colegio las paga el ayuntamiento. Pero conservación, mantenimiento, lo que se llama generalmente a eso, desde el agua hasta la luz, hasta el conserje y eso, proporcionalmente a los niños que vienen de otros ayuntamientos. Dices tú, se les metió contencioso a los otros ayuntamientos. Efectivamente, porque no pagaban, que se les dio y se les reunió a ellos. Y efectivamente, para eso está Diputación y se tiene que encargar porque es su obligación. Convenio, dice, ¿no? El de Brantevilla, un autobús. Pues si el autobús es obligatorio por educación, traer y llevar a los niños, ¿qué autobús va a traer? Otra cosa es el AMPA. Yo no sé por qué el AMPA, los ayuntamientos se tienen que meter en el AMPA. Cuando eso es una decisión, debería ser una decisión de los padres. Y tomar las actividades que quieren hacer los padres para sus niños. Y luego los ayuntamientos están para eso, para aportar las actividades irregularizadas por una representación. Y no puedes discriminar a un niño o a otro niño y no quiera apuntarse en el AMPA por circunstancias. Para eso están los ayuntamientos, pero eso es una decisión que la deberían tomar los padres. Vamos. Claro que había deudas con los ayuntamientos, porque no pagaban por el tema, porque todo les parecía que todo lo tenía que pagar este ayuntamiento. Decís, los niños de Miranda. Pues si este ayuntamiento ha intentado, ¿qué te crees que te va a decir el ayuntamiento de Miranda? Y no constitucional, como dices. Dice, no, yo tengo mis colegios. Yo tengo mis colegios. Porque esos niños tienen que venir a Mana Ribavellosa. Porque los padres querrán y porque los aceptan y porque hay una ley que cada uno lleva el niño al colegio porque es gratuito, donde quiera. Y eso se intentó, el gratificar. Claro, ¿qué pasa con el resto de los ayuntamientos? Porque aquí vienen más de 50 niños de Miranda. Yo exigí la aportación que se los tragaba a este ayuntamiento, el coste de esos ayuntamientos. Que yo les decía a los otros ayuntamientos, oye, comportamos estos niños, pero ya no por el dinero, sino por la calidad educativa. No es lo mismo estar en un aula
8 niños o estar 14 o 16. Solamente por el interés de educación, aportar dinero para eso. Porque si yo tengo un niño, no quiero que esté el niño con 3 alumnos. Mejor estará con 8. No pasándose como se está ahora en el resto de ellos, no 40. Pero creo que estamos a falta de niños en este colegio. Entonces, ¿por qué no aportan eso? Y es basada en educación. En educación, porque esos niños, si están 10 o 12, o se hace grupo, pero si está uno solo, están dos, ¿qué pasa? Solamente por ese interés. Pero ¿qué pasa? Siempre nos basamos aquí a lo económico. Claro, y ellos no quieren aportar, la aportación de los 50 niños no quieren aportar. Entonces los absorbe este ayuntamiento. Y queremos participar. ¿Queremos participar? Y convenio, no hay convenio, el convenio de educación, hay un convenio donde hay un decreto bien claro en el gobierno vasco, donde están. Y mejoraba la ignorancia de mucha gente en el sentido de cómo entender las cosas, no entenderlas. Y eso lo marca educación. Otra cosa es que se haga una representación de la Junta Intermunicipal, pero hay unas bases en concreto de esas cosas, más ni menos. Y eso lo marca el gobierno vasco. Y participación representativa. De lo que aportan los niños se debería exigir aportación representativa en cuestión de las decisiones, de las aportaciones de los niños que aporta cada ayuntamiento. Como se hace en otros consensos donde vas por ahí, tú tienes tanto niño, pues yo tendré una representación de 10, 15 votos. Y tú tendrás uno porque aportas tanto. Entonces, no voy a dejar que incumban ciertas circunstancias esa gente y influyan en el colegio, porque solamente vuelvo a repetir, y es en lo económico. Y estamos educando niños. Sería tratar el tema de educación lo mejor posible. En primer lugar, dejemos de hablar de la Junta Intermunicipal, porque ya estamos de acuerdo en que se va a disolver, con lo cual vamos a los convenios. La verdad que es que, sinceramente, Pedro, quiero creer que no te ha dado tiempo a leer el borrador, porque todas las reclamaciones que nos estás haciendo vienen en el borrador, específicamente tipificadas. Y además, ¿me permites hablar? ¿Eres capaz de, sin interrumpirme, esperar y luego después te escucho yo con toda atención del mundo? Vale, gracias. O sea, no eres capaz. Vale. Bien. En el mismo borrador en donde estamos hablando, se especifica ya no solamente lo que antes no lo tenían, las fechas de pago, los costes reversibles y no reversibles, los que realmente se pueden imputar, los que no se pueden imputar, cuál es el espíritu del convenio, por qué se hace. Y por primera vez hemos consensuado con ellos todos aquellos costes que puedan ser, para que ellos nos puedan decir, y les hemos dicho, tenemos unos días para que nos aleguéis a este borrador y admitiremos, porque nuestro espíritu es de consenso con todos y cada uno de vosotros. Tú me dices, claro, es que les metíamos en un recurso porque no pagaban. Bueno, pero es que yo he visto algunas facturas que yo, si hubiese estado en el otro lado del río, me hubiese costado también pagar. A mí que se le imputa a un ayuntamiento externo que tenga que pagar el coste de una antena parabólica, de un conserje, pues sinceramente, yo eso en conservación, mantenimiento, vigilancia y bien general y público, yo tampoco lo hubiese visto. Y digo eso por dar un ejemplo, porque había muchas más cosas. Ahora, yo hago una pregunta. Y si no se pagaba, ¿por qué no se metió en el mismo contencioso a Miranda de Ebro? Porque sí se le metió a Zambrana, a Armiñón y a Berantevilla. Pero teniendo, como has dicho tú, tanta representación, no son 50, exactamente 46. Si son tantos niños, ¿por qué no se le metió en un contencioso a Miranda de Ebro cuando era el que más estaba dejando de pagar? ¿Y por qué vienen los niños de Miranda de Ebro? Pues está muy claro, porque su educación, quieren que se incorpore dentro de su propia educación la parte del euskera. Dicho por los padres, por el colegio y por muchos. Entonces, si hablamos de que hay que cobrar al que no paga, ¿por qué nunca se le llevó a un contencioso a quien no pagaba y más niños tenía? ¿Qué interés había en que no se le pudiera reclamar a quien más debía directamente dentro de este tema? A ver, hay que ser coherentes y cuando uno cree que hay que pagar y no lo pagan y se le reclama, pues hay que reclamarle a todo el mundo. Entonces, claro, me dices, el AMPA son los padres, sí, pero es que los padres son una parte también dentro de lo que es la estructura del colegio, en la parte de extraescolares, en la parte de aportes, en la parte de excursiones, en la parte de actividades. A ver, ¿hay algún problema en que le demos
participación a los padres? ¿Hay algún problema? Pues nos lo han pedido varios ayuntamientos y este ayuntamiento entiende que también es normal. ¿Hay algún problema que el conserje en un momento determinado pueda estar en la reunión y pueda participar con nosotros y decir qué es lo que cree que es conveniente para esto? ¿Que la caldera no funcione, hay que comprar una, que esto no va bien? ¿Por qué no vamos a hacer eso si ellos al final alimentan el mejor servicio para el municipio y para el colegio y, por tanto, para los niños? ¿Por qué no va a participar la directora del colegio, que casi nunca se le ha llamado, para que pueda venir aquí y decir, oye, perdonad, tenemos un problema con este tema y este tema? Por favor, avisar a tráfico, a la Ertzaintza, que tenemos aquí un problema desde el punto de vista, que eso nos lo ha hecho varias veces, en esto y en esto. Y, por favor, tenemos un problema con esto y con esto y con esto. ¿Por qué no se le va a dar participación? ¿Qué problema hay? Pero si esto alimenta al final en un mejor funcionamiento, si son ellos los que viven el día a día, ellos son los ojos del funcionamiento del colegio. Con lo cual, joder, podremos escuchar, entiendo yo. Porque si no, es que apaga y vámonos. Si solamente hacemos lo que nos parece oportuno, oye, y en este nuevo planteamiento del convenio, te parezca bien o te parezca mal, mira por dónde los ayuntamientos están de acuerdo con este formato, pero quieren participar con alegaciones. Y están en su derecho, y lo entendemos. Y la pregunta que hacía el Partido Popular es totalmente coherente. ¿Va a ser para todos igual? Bueno, tendrá un marco general, pero si hay algunos que tengan una particularidad específica, ¿cómo no lo vas a atender? ¿Cómo no lo vas a atender? Te he puesto el ejemplo de Berantevilla, del autobús, que sé que tiene derecho todo el mundo, pero como te voy a poner otro ejemplo, cualquiera de alguien que tenga una necesidad. Porque ellos ven que en algunos momentos pues tienen una particularidad de que hay chavales que están y empiezan y no terminan, y otros no. Ese es el único motivo. Solo quería decir esto. Segunda intervención. Yo he intentado ser práctico viendo el marco en el que estamos, que la educación es una competencia de la comunidad autónoma, pero sin embargo en los pueblos pequeños, pues los ayuntamientos tenemos que contribuir económicamente. A mí, si ya podemos hablar de todo un poco, pues a mí me parece que el derecho constitucional debería estar garantizado por quien tiene la competencia. Entonces, la Consejería de Educación del Gobierno Vasco, como hay colegios, universidades que asumen completamente todos los gastos, también en el medio rural debería ocuparse de esta financiación. Lo que pasa es que, siendo práctico, sé que no creo que me hagan caso o no nos hagan caso. Así que mientras llega ese momento en el que el Gobierno asuma totalmente las obligaciones financieras, pues intentaremos gestionar lo que nos corresponde de la mejor manera posible. Y me parece correcto, Julián, y además es lo que intentamos. Tú sabes que hemos tenido hace no muchos meses un debate desde el punto de vista del transporte escolar, que por desgracia la Diputación Foral de Álava, de las líneas que existen hoy en día en todo Álava para el transporte escolar, hay dos líneas que no han conseguido, y mira que lo han intentado, el conveniar con ellos un transporte escolar. Y hemos tenido que aprobar en el propio ayuntamiento, con un dinero del ayuntamiento, para poderles dar esa parte equivalente al 20% que la tarjeta BAT les da en la Diputación Foral. Lo intentamos hacer en lo que podamos, pero claro, siempre con un compromiso de que sea algo temporal y que el día de mañana puedan llegar. De todas maneras, no debemos de cansarnos en pedirle a Educación lo que le debemos de pedir, y tampoco debemos hacer comprar los recursos que Educación debe comprar y no que lo haga el ayuntamiento, porque hemos tenido peticiones varias de comprar pizarras electrónicas, por ejemplo, para el colegio, pero eso no es competencia nuestra. Tenemos que reclamar, y hemos reclamado y hemos solicitado que lo haga la propia Educación, pero es que es su competencia. No nos podemos cansar, tenemos que insistir. Y haremos en lo que esté en nuestra mano, porque si tenemos 10 chavales que puedan ir con un transporte escolar, que podamos nosotros paliar con un 20% de los costes durante el año, pues como lo hemos hecho, lo haremos. Pero claro, yo no te diría que te canses de pedir Educación, porque entonces sí que ya no nos lo van a dar. O sea que hay que solicitar. Partido Socialista. No tengo ya más cosas que añadir, algo dicho antes. Simplemente que todo lo que sea mejora en la educación de nuestros niños y demás, pues vamos, ole, ¿me entiendes? O sea, y sobre todo lo vemos mejor y más de cerca la gente que tenemos, alguien, ¿me entiendes? Cercano en el colegio. Entonces, pues todo lo que sea bueno, adelante. Sin más, sin ponerle más trabas y más historias.
Pues gracias, en eso estamos. A Herbi. Mira, más que trabajar este alcalde por el colegio, seguramente no lo trabajarás tú en la vida. Reuniones con la directora he tenido cientos. Es más, iba a todos los consejos escolares. Y allá escuchaba a padres, toda la representación, porque había una representación de este ayuntamiento. Contencioso, venga, atrévete. Meterle un contencioso al ayuntamiento de Miranda, así como haces otras cosas contra este alcalde. Contra este alcalde metiste un recurso, que todo esto a la fiscalía y resultó lo que resultó. Te animo, méteselo. Vamos a ver. Cuando hablamos, y si no secretaria, infórmale al alcalde. Infórmale, que tú sabes que todas las autonomías pueden traer, los padres pueden traer los niños donde quieran. Y los ayuntamientos tienen sus colegios por su consejería, lo que fuera autonómica. Infórmale, porque cuando hablemos de cosas, por lo menos hablemos y sabemos de lo que estamos hablando. Y te animo a que le hagas un contencioso al ayuntamiento de Miranda a ver si consigues que te paguen. Porque sabes que eso es papel borrado totalmente por la respuesta que te he dicho. Porque la alcaldesa te va a decir que tiene sus colegios. Lo mismo que se lo dirías tú. Otra cosa, me gustaría haberte oído que hubieras convencido a los padres de aquí que llevan los niños a Miranda, haber hablado con ellos el por qué les llevan esos niños a Miranda. ¿Alguna causa habrá? Eso es sumar, eso es hacer cosas. A ver, ¿qué niños de aquí empadronados que llevan los niños a Miranda, el por qué no los traen a este colegio? Fíjate que eso es mejor. Y te animo al contencioso. Pero así como haces otras cosas, que no consensas absolutamente nada, dices que ¿por qué no? Es que no he leído nada. Si yo vengo sin papeles a los plenos, vengo sin papeles. Y otros papeles que nos das, y no sé, cuando suceden los plenos. Porque te voy a decir, porque tú procediste totalmente contra este alcalde. Vía judicial, unas contrataciones que hiciste a una empresa, ¿a qué? Como proceso de contratación, que quiero saber, a ver, ese proceso de contratación, ¿cómo lo hiciste? Y el coste que ha tenido todo eso a los ciudadanos de todos esos gastos públicos que te has gastado. Casi 15.000 euros. Por decirlo claramente, por cargarte a este exalcalde. Así de claro, y quedarte esta libertad. Porque no coincidimos en nada, porque no tienes criterio. No tienes criterio de las cosas, no las sabes consensuar. Dices que consensuas, pero ¿qué consensuas? ¿Serás contigo mismo o con la gente que tenés? Porque mucha gente de los que vienen aquí ni se enteran ni lo saben. Porque solamente en el proyecto que dijiste que ibas a hacer la adquisición de esas fincas con el tema de la cuadrilla y en aquí vas a hacer todo lo que ellas, te voy a decir, porque me parece bien que comprarías esos terrenos, y fíjate lo que haría yo. Un aparcamiento subterráneo para dejar la liberación de los 9.000 metros cuadrados arriba. Y no te quiero decir la otra parcela que sería más libre para hacer y de hacer algo que salgan las cosas que se noten. Y acabo, quiero decir, me he esparcido. Y ahora sí que te digo que me he esparcido porque me tengo que marchar y haberte dicho unas cosas que lo repetiré siempre, como la piscina climatizada. Muy bien, o sea, no vas a escuchar mi respuesta. Sí. Ah, respeto. Vale, gracias. Por respeto, te voy a escuchar. Vale, te lo agradezco. No sabes cómo te lo agradezco, Pedro. A ver, yo no sé si me has escuchado en algún momento que yo haya dicho que tú no has trabajado por el colegio. Estoy convencido que lo habrás hecho, porque cualquier alcalde por su colegio, por sus vecinos y por los niños de sus vecinos, trabajará en todo lo mejor que pueda. Yo eso no te pongo nunca en ninguna duda. Yo no sé dónde has sacado de que más que yo no trabajarás tú nunca. Yo no lo sé. Evidentemente has trabajado tú más que yo porque has estado más tiempo. Eso para empezar. Y nunca he dudado que hayas trabajado tú por el colegio. Tú me dices que no voy a meter en ningún contencioso a nadie, a Miranda, que no, que lo único que le voy a reclamar es que se le ha prestado un servicio durante un tiempo y no se ha pagado ese servicio. No hay ningún contencioso. Y me dirán, ¿te corresponde cobrar o no te corresponde cobrar? No hay ningún tipo de contencioso. Se le ha dado un servicio. ¿Qué puedo reclamar? Pues por ley, según me han dicho, y me han asesorado muy bien, no solamente dos asesorías jurídicas, también la Secretaría de Interventora, los últimos 4 años... que se le ha dado el servicio, más no se puede reclamar. Con lo cual, no hay contencioso. Es simplemente decirle, esto usted no ha pagado y se ha dado el servicio, me lo debería pagar. Pedro, joder, me dices que estás sin papeles. Nosotros llevamos ya, creo que son 3, 4 plenos en donde
con los dispositivos móviles que se han comprado para cada uno de los concejales, se han colgado en un disco duro establecido para tal, para que tal, con lo cual el objetivo es no tener papeles. El objetivo es que tengáis toda la información digitalizada para cualquier caso, con lo cual, ¿vienes sin papeles? Bueno, es que ese es el objetivo, pero claro, si vienes también sin dispositivo móvil, pues mal, porque entonces no nos enteramos. Me dices que no llego a consensuar. Hombre, a ver, el consenso siempre parte desde una negociación. Y en una negociación, vamos a ver, una negociación, el que cree que ha ganado siempre piensa que algo de lo que quería hacer ha perdido. Y el que cree que ha perdido piensa que algo ha ganado. Lo que no puede llamársele consenso es hacer lo que yo digo. Eso no es un consenso. Eso no es un consenso. Tenemos que ceder en algunas cosas y ganar en otras cosas. Pero evidentemente hay que tener un consenso. Y perdona que te diga, yo esto no lo quería sacar, lo que me has comentado de los terrenos. Pero si ha habido en algún momento alguna decisión incoherente desde el punto de vista de la compra de los terrenos, perdóname que te lo diga, ha sido la decisión de tu partido. Y te voy a decir por qué. Y la gente lo puede ver en los vídeos. Cuando en este pleno se decidió que se quería empezar la negociación para comprar los terrenos, este pleno lo votó a favor por unanimidad, incluido tu grupo. Mira el vídeo. Aerbi estuvo a favor de comenzar la negociación de la compra de los terrenos. Y cuando en el pleno anterior decidimos que se compraba a tanto y que estábamos de acuerdo con los propietarios, se votó en contra. Explícame tú cómo se puede entender esta situación. Explícame cómo se puede entender esta situación. Cuando realmente me estás diciendo de que los terrenos hubiese hecho, y te dije, pues explícame algo que se pueda hacer mejor un aparcamiento. Ahora me dices, un aparcamiento subterráneo. Bueno, vale, es una posibilidad. Pero no me digas a mí, en la compra del terreno, de que hablamos de coherencia, cuando me has dicho de que nos das la posibilidad de poder comprar el terreno y luego me dices, cuando ya hemos hecho el acuerdo, de que no estás de acuerdo de comprar el terreno. Hombre, por favor. Siguiente vuelta y replica lo que tú quieras. Bueno, si tienes prisa, replícamelo. Venga. Efectivamente, yo sé lo que digo en los plenos y lo que hago. Nosotros estuvimos de acuerdo en comprar los terrenos. Y así nos lo demostramos. Pero también, si ves el acta, para el proyecto que ibas a hacer, que hablaste de la cuadrilla de Añana, de hacer un centro de día, un centro médico, recordarás que nuestro grupo, también lo dije y consta en el acta, que nuestro grupo no teníamos ni idea de todo eso. Por eso dijimos a ese proyecto no, pero la compra de terreno sí, que yo sé lo que digo. Yo sé lo que digo, pero para ese proyecto no. Y en el pleno anterior me dije, proponte una cosa para otro suelo mejor para aparcamiento. O sea, si hubiera hecho y adquiero esos terrenos, dejo liberación 9.000 metros, no, dejo 18.000. Porque encima es perfectamente ese suelo para hacer un aparcamiento subterráneo y dejar toda la planta libre para hacer lo que se quiera este ayuntamiento de cara al futuro. Porque el terreno así lo requiere y además lo es. Y te voy a decir más, si hay otra parcela, mucho mejor para hacer lo que queréis hacer. Porque todo lo que se haga de aquí al futuro sin cabeza es involucrar, comprar, invertir y sin ningún resultado. Eso es lo que yo dije, la compra de terreno sí, para lo que quieres hacer no, porque me parece que la cuadrilla de Añana no se quiere instalar ya allá, va a hacer todas las obras en el edificio donde lo tiene. Entonces, no sé, ese proyecto que dije, que eso costaba todo eso más de 10 millones de euros, o sea, sí, oye, lo siento que me tengo que marchar, me agarraría más que lo... Bueno, pues te contestaré por WhatsApp, pero vamos, te contestaré, no hay ningún problema. Vale, perfecto. ¿Pero te vas a marchar sin votar? ¿Digo? ¿Al convenio? ¿El convenio? Estaba hablando del convenio... Del colegio. Yo no le he dicho tú que no lo he leído. Entonces no puedo votar una cosa que no he leído. Vale. Lo mismo que las actas. Vale, perfecto. Entonces, nos ascendemos cuando tengamos eso. Lo teníais desde ayer, pero bueno, durante ayer. Bueno, vale. Bien, pues con los que estamos, votos a favor de poder practicar el convenio. Queréis intervenir. Vale, perdón. Aquí hablas
No, no, que pensaba... No, no, a ver, Oliver, discúlpame, que pensaba que habíais dicho... Cuando doy una segunda intervención no queréis decir nada y cuando no la doy queréis decir algo, perdonadme, pero vamos, segunda intervención. Estaba preocupado por las palabras del portavoz de Aerbi, de decir que, bueno, que el trozo de carretera ese era ilegal. Digo, hostias, si estamos haciéndolo mal, no ha aparecido en el BOTA, es ilegal 100%, no sé qué, no sé cuántos. Digo, joder, este hombre, fíjate, le haces caso y dices, hostia, qué mal, ahora ya te he oído a ti. Digo, joder, pues bueno, pues parece ser que sí, pero bueno, al principio es que te sorprende, ¿no? Como además todos estamos a falta de, según ha dicho, la pena es que se ha marchado, porque me gustaría ver que lo habría oído, que somos tontos, o casi, ¿me entiendes? O sea, desconocemos los que venimos por el ayuntamiento, ha dado a entender que somos los más tontos. Vale, pues vale, si les mal visto, pues mira, esa suerte que tienen. Sin más, no quería decir más, no quiero más que, como siempre, todo lo que tiene que ser bueno. Y vaya, nada más, pero eso es un simple comentario porque, bueno, pues oyes cosas y es que te hierve un poquito la sangre, ¿me entiendes? Vale. Nada más. De acuerdo. ¿Aerbi quiere decir algo más para terminar? No. Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor de poder desarrollar el convenio con los ayuntamientos? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. El siguiente punto, que es el de la solicitud de la Junta Administrativa de Manzanos de autorización para instalación del bar social y de un comercio en un centro sociocultural, aquí ha surgido un pequeño cambio, porque en el momento en que notificamos a la Junta Administrativa de Manzanos de que íbamos a llevar a pleno este tipo de punto, nos dijo que en principio iban a dejar en stand-by este proyecto. Hablamos del proyecto de poder hacer la parte de la instalación del bar social y del comercio del centro sociocultural. Al parecer, porque estaban esperando una subvención, que en un primer momento parecía que le iban a tener, pero parece que se le ha sido denegada, y entonces les hace replantear nuevamente todo el proyecto y toda la situación. Pero bueno, que sepáis que ellos lo que quieren es directamente poder tener una autorización. Lo que no sé si la secretaria tendríamos que como mínimo autorizar o no para que ellos luego el día de mañana, cuando tengan que solicitarlo, poderlo hacer. Bueno, en el caso de estos dos supuestos, que es el de una actividad que es la del bar y la actividad de comercio, la Junta Administrativa de Manzanos no ha solicitado autorización al ayuntamiento. Y el propio convenio que se firmó en el año 2012 habla de que la Junta está obligada, dice textualmente, cualquier actividad no incluida en los usos reseñados que pretenda llevarse a cabo por la Junta Administrativa de Manzanos precisa autorización previa y expresa del Ayuntamiento de Ribera Baja. Y los usos autorizados eran las instalaciones tenían que dedicarse a usos deportivos, culturales, socioculturales y de administración propia del concejo. Entonces, cualquier otra actividad que se quiera y que pretenda el concejo lo tiene que solicitar al ayuntamiento, tanto como ahora, él no lo ha solicitado la Junta, lo ha solicitado la Asociación de Padres de Arpanchón, pero lo tendría que haber solicitado la Junta la autorización. Entonces, que queda pendiente de resolver esta situación con la Junta Administrativa del Concejo de Manzanos. Vale, con lo cual lo dejamos en stand-by también nosotros, ¿no? Mm-hmm. Entiendo. Vale, perfecto. Pues sin más, damos cuenta de lo que está ocurriendo y lo dejamos, si os parece, en stand-by. Bien, y luego tenemos la solicitud de autorización para el uso del Centro Social Cultural de Manzanos por la Ikastola Arganzún y convenio a suscribir. Estaba intentando aquí abrirlo. Vamos a ver. ¿Lo tienes aquí? Sí. Bien, en principio, la propuesta de acuerdo de autorizar a la Junta Administrativa de Manzanos para cambio de uso de espacio del edificio denominado Centro Social de Manzanos, ellos lo que al final vienen a hacer, que vista con fecha 7 de julio del 2017, la presidenta de la Asociación de Padres de Arganzón presenta escrito a este ayuntamiento solicitando la cesión de uso de forma temporal del edificio Centro Social Cultural de Manzanos. Esto todo viene desde la perspectiva de que ellos querían desarrollar o bien en Manzanos o bien en Armiñón un edificio para hacer una ikastola.
desde el punto de vista práctico o conveniente o de negociación, porque luego pues me enteré también de las cosas que yo no conocía, pues parece que al final eligieron Manzanos. Como el hacer en Manzanos hoy en día un edificio tampoco es baladí, no es cosa menor y tampoco lo pueden hacer de la noche a la mañana, pues lo que vieron es que para poder comenzar en septiembre podían solicitar, si la Junta Administrativa de Manzanos lo veía oportuno y el Concejo se reunió y lo aprobó, podía solicitar el uso de ese espacio para poderles dar a los chavales lo que es la Ecastola, que no sé si eran 6 o 7 niños los que podrían acudir. Ahí tenían un centro pequeño, un local pequeño, que antes se utilizaba como caseta Gunea, que ahora evidentemente no se está utilizando, y que lo habían apropiado. Y luego también nos solicitaban una serie de compartimentos de espacios públicos comunes, en un momento determinado, siempre utilizándolos o usándolos en un momento del día en donde no se estaba utilizando, es decir, en horario lectivo, que no se usaba por parte de los vecinos de Manzanos, ¿vale? Pero bueno, al final, el arquitecto municipal hizo un informe, y este informe lo que dice es que el emplazamiento donde se pretende instaurar la actividad está de acuerdo a la Ley 7/2012 del 23 de abril de modificación en diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2016-103-CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los servicios en el mercado interior, que en su capítulo octavo, artículo 83, modifica el anexo 2 de la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. La actividad a realizar como docente se encuentra entre las actividades clasificadas sometidas a comunicación previa incluida en el anexo 2B, apartado 6, de actividades y servicios tales como centros de enseñanza. Visto asimismo que el informe de inspección realizado por la arquitecta técnica municipal de fecha 13 de junio del 2017, en el que por una parte efectúa descripción de las dependencias solicitadas acompañadas planos y fotos de las estancias y por otra parte hace constar que el edificio se encuentra en condiciones de ser ocupado, debiendo ser retirados mobiliario almacenado en zonas comunes y pequeñas reparaciones. Visto que mediante el convenio, como ha comentado la secretaria interventora, por el Ayuntamiento de Ribabaja y la Junta Administrativa de Manzanos en fecha 17 de julio del 2012 por el Ayuntamiento de Ribabaja se cede el Concejo de Manzanos el uso del edificio centro social por un plazo de 25 años. Y visto que en dicho convenio, cláusula sexta, se establece que cualquier actividad no incluida en el uso cedido, como actividades deportivas, sociales, culturales, administración concejil, que pretenda llevar a cabo la Junta de Manzanos precisa de autorización previa y expresa del Ayuntamiento de Ribabaja. Visto que de conformidad con el convenio suscrito por la Junta, es obligación del Ayuntamiento conservar y mantener las instalaciones en perfecto estado, realizando a tal fin el mantenimiento y las reparaciones necesarias. Visto, por tanto, que en la actualidad el uso de este edificio corresponde al Concejo de Manzanos y únicamente el Ayuntamiento autoriza, en su caso, a la Junta Administrativa de Manzanos, por lo dispuesto, el convenio citado no procede la cesión del uso al Ayuntamiento de Ribabaja, sino a la Junta Administrativa, que actualmente es la concesionaria del uso. Es decir, lo tiene que realmente al final conceder la Junta Administrativa, si bien antes de hacer la concesión debe pedir la autorización al Ayuntamiento de Ribabaja. Esto es lo que estamos proponiendo en este acuerdo. Es decir, autorizar al Concejo de Manzanos del uso del centro curricular para el uso de actividad docente. Y dado que conformidad que el convenio suscrito con la Junta Administrativa de Manzanos es obligación del Ayuntamiento, también lo que nos hablan es de que los gastos de agua, luz, basuras y tributos municipales del Ayuntamiento de Ribabaja, al utilizarse por parte de este nuevo agente que no estaba hasta ahora, pues están representando, si se repercute en un 75% de esos gastos a la Junta Administrativa de Manzanos, quien se encarga de la gestión con el cesionario. Se ha trasladado este acuerdo y abrimos el turno de intervención con lo que queráis comentar. Partido Popular. Bien, yo creo que en ese documento queda acreditado la compatibilidad urbanística de ese edificio para acoger temporalmente una escuela, un servicio dotacional. Bien, urbanísticamente no hay problema. Pero sabemos muy bien que la cesión de un lugar público a un particular debe estar sometido a unas condiciones, como una ordenanza de, precisamente, la que creo que el Ayuntamiento está preparado para nuestros edificios públicos. Entonces, yo, por tener ánimo constructivo, diría que sí, estoy de acuerdo que se autorice a la Junta de Manzanos, pero que la Junta de Manzanos siga los procedimientos legales. Y para ceder un espacio público, debe
crear una ordenanza en la que se especifiquen las condiciones. Como nosotros mismos, es lo que tenemos que hacer. Uh-huh. Esa es mi postura. O sea, que de acuerdo en autorizar a la Junta de Manzanos en que ceda ese espacio, pero siguiendo los trámites legales. Totalmente de acuerdo. Y se lo haremos llegar también. Es que como no, creo que estamos apuntando, ¿verdad? Se lo haremos llegar, me parece de acuerdo. Partido Socialista. Bueno, pues yo creo que ahí coincido con Julián. Que se le autorice a gestionarlo, pero vamos, con los trámites legales, exactamente. No veo ningún problema en ponerme a favor. Pero uh-huh. Vamos, lo que dice Julián me parece justo. Y entonces, pues. Bien. Lo mismo. Perfecto, vale. Herbi, bien, pues pasamos a la votación entonces, sobre la solicitud de autorización. Se añade entonces un punto cuarto en que se le autoriza a la Junta, pero se le condiciona que sea la Junta Administrativa la que realice los trámites legales necesarios para la concesión para esa cesión que hará ella de ese uso, con el canon previsto que establezca y que tramite la actividad, es decir, que ponga a punto todo el edificio porque es una actividad clasificada. Y la tramitación la tiene que hacer la Junta Administrativa, a no ser que la haga la Asociación de Padres, pero vamos. Uh-huh. En principio, el Ayuntamiento, a quien autoriza, es a la Junta Administrativa de Manzano, con la cual las obligaciones hay que imponer a la Junta Administrativa de Manzano. Vale, yo lo añado. Eso es. ¿Estáis de acuerdo todos en que añadamos este punto? Sí. Vale. Pues procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien. Y por último es, tenemos luego otro más que hemos añadido, la cuenta general del ejercicio 2016, ¿verdad? Sí. Que Ana, si eres tan amable, nos lo expones. Bueno, la cuenta general ya la vimos en la comisión informativa. Entonces, se dictaminó favorablemente por la comisión informativa la cuenta general, que es posteriormente a la liquidación. Y se expuso al público, que es lo que determina la legislación vigente. No ha habido reclamaciones, entonces procede plantearle al Pleno su aprobación, definitiva, su aprobación porque no ha pasado por el Pleno. Entonces, el expediente ha estado expuesto al público, ya se informó en su día en la comisión. No sé si alguna cosa queréis comentar sobre ella o... No. Entonces, votación. ¿Aprobamos cuenta 2016? ¿En contra? ¿Abstenciones? Bien, y por último era el punto que queríamos incorporar, ¿verdad? Como se ha hecho de urgencia. Sí, se ha tramitado de urgencia, que es la cuarta certificación, liquidación de la obra de la reforma de la piscina. El motivo fundamental a la hora de incorporar este punto, lo que os he comentado antes, que lo hemos tenido prácticamente en el día de hoy, es una obra recién terminada y dejar hasta septiembre, que tendremos el siguiente pleno, sin poder certificar y darle el fin a la obra. Es cierto, y os he comentado antes, que va a existir una sanción. En el expediente sancionador que se abrió existe una sanción. Han corregido una serie de irregularidades que se estaban cometiendo, pero ha habido una que ha sido en cascada, como os decía, por parte de estas irregularidades, que ha sido el retraso en la apertura de las piscinas, y eso va a corresponder a una sanción. La sanción siempre está determinada sobre el informe que realiza el arquitecto, que es el responsable de la dirección de obra, y será la que se determine. Pero la certificación la tenemos que hacer de igual manera para poder entregar la obra y darle ya el fin de obra. Entonces, sí, se aprueba. Espera, perdón. Y yo, ¿por qué? Por comentar. Explicar, sí, bien. Porque se presenta no solo la certificación, sino el final de obra. Entonces, en el final de obra ya veis que la técnico del ayuntamiento lo ha informado diciendo cuál ha sido la liquidación final de la obra, que ha supuesto 194.562,43. Y que ha supuesto un 0,5% de incremento, 962 euros. También explica cuáles han sido las obras no incluidas en el proyecto, que son el hormigonado de zona verde
en lindero sur del recinto y acometida de agua para el tobogán desde la sala de depuración. La acometida de agua ha sido una cosa nueva que se ha instalado, entonces no estaba prevista en proyecto. Bueno, pues que la obra más o menos se ha ajustado al proyecto y no ha habido problemas. Y luego, el informe del arquitecto municipal, director de la obra, que, bueno, con respecto, o sea, he hecho un informe con respecto a los expedientes sancionadores que se iniciaron por parte del ayuntamiento. La empresa presentó alegaciones, pero no tenían fundamento, entonces el arquitecto ha dicho que respecto al plazo de ejecución sí que hay sanción, pero respecto al desarrollo de los trabajos, a la previsión de los trabajos a desarrollar y al incumplimiento de las órdenes dadas por la dirección facultativa, pues que se han ido adoptando las medidas por parte de la empresa y no ha habido problemas a partir de esa fecha. Y entonces, que él ha presentado un anexo al informe con el coste que supondría, bueno, el coste de sanción que supondría la demora en la ejecución. Y dice que el retraso acumulado desde la firma del acta de replanteo hasta la finalización de las obras se detalla en el punto primero, pero que es de 46 días. Y eso, de acuerdo con la ley de contratos, como el importe del contrato son 160.000 y se repercute no sobre el neto y no sobre con los impuestos incluidos, pues supone 1.472 euros que se deducirán de esta certificación. Esta última. O sea que por una parte se aprueba ya, porque lo tiene que aprobar el Pleno, la liquidación, o sea, y cuarta certificación, y por otra parte la aprobación de la sanción. Se recogerán las dos cosas en Pleno. Lo había metido 6.000 o 7.000. Ya, pero no, hay que atenerse a lo que dice la ley. Si queréis, a ver, turno de intervención. Si quieres, empezáis, Partido Popular. No. ¿Te parece? Referente a la piscina pequeña, ya lo hemos hablado, ¿no? Me han dicho que le van a dar otra mano. De mañana por la mañana. Los críos, bueno, de hecho, uno de los niños, yo le había abierto la cabeza. Entonces, pues, si le van a dar, no sé cuándo, creo que esta semana, ¿no? Bueno, a ver. Se ha abierto la cabeza, no, o sea, se cayó y se cortó un poco el labio. No, por precisar simplemente un poquitín. Bueno, mañana le van a dar la segunda mano. De todas maneras, hoy ha pasado, como os he dicho, Sanidad. Sanidad ha dicho de que es algo que cuando uno comienza con nuevos materiales, poniéndolos y tal y cual, hasta que uno ve la optimización, a veces suele pasar. De hecho, ella estaba allí hoy y le hemos explicado porque cuando ocurrió esto, nosotros lo incluimos ya en el plan de autoprotección para que cuando viniese Sanidad supiera que teníamos este problema y que lo estábamos atajando de esta manera, es decir, no hemos escondido ni muchísimo menos nada de lo que estaba ocurriendo. Pusimos a los dos días el cartel de cuidado para que puedan entrar con las chanclas y que no tengan ningún problema, para que lo puedan los padres. Eso evitó también muchas caídas más porque ya sabían lo que estaba ocurriendo. Pero bueno, nos hemos encontrado con un material que cuando nosotros pensábamos que era el que iba a paliar y que iba a ser la solución del año pasado, que se resbalaban mucho, pues al final se han resbalado menos, pero se han seguido resbalando, con lo cual entendemos que mañana le darán otra rugosidad diferente a la que le han dado y en zonas que habían quedado menos seguras, y es por el motivo por el que estábamos trabajando con eso. Nada. Vale, pues entonces pasamos a la votación. Aprobamos la certificación. ¿Votos a favor? Abstención. Bien, pues voy rápido. Como tenéis ahí todas las resoluciones, etcétera, simplemente informaros muy rápidamente de temas que no hemos hablado. Para empezar, con esto último que hemos hablado de la obra de la piscina, informaros que, además de darnos la ayuda del Plan Foral, esta semana nos han dado la buena noticia que hemos tenido también la ayuda concedida por parte de públicos, de Gobierno Vasco, con lo cual estaríamos, yo creo que, rozando el 100% de la subvención de la obra realizada, tanto sumando el Plan Foral con la DAI. De hecho, además, es muy posible que tengamos una sobrefinanciación y una subvención que, evidentemente, daremos a conocer tanto a Plan Foral como al Gobierno Vasco para que eso no se dé, porque eso no se puede dar y, evidentemente, lo haremos. Es una buena noticia. Contaros muy rápido. Hemos autorizado, por el tema de la plaza de taxis, que en su día también se preguntó, la ampliación a la capacidad de 9 plazas y también con la discapacidad de movilidad, con lo cual ya tenemos ya un vehículo
para el pueblo, para el municipio que tenga este tipo de características. Hemos iniciado el procedimiento de contratación de obras y reformas de Francisco Echanove, desde los números 21 al 79, por un valor de 23.000 euros. Con el tema de los salientes que hay de los bordes para los vehículos, ya hemos iniciado el procedimiento de contratación. Hemos comprado dos canastas nuevas y hemos instalado de baloncesto en el colegio, que debido al vendaval que hubo las tormentas, una de ellas se rompió y aprovechamos para cambiar las dos, poniendo otro sistema para que no sean tan un poco débiles desde el punto de vista de la resistencia. Ya sabéis que hemos instalado toboganes en la piscina en este año. Hemos prorrogado el convenio con Diputación Foral de Álava para la gestión del centro rural de día. Hemos colocado también antenas, estamos colocando ahora antenas tanto en el Ayuntamiento como en el Punto Limpio, que ya en su día os comentamos que ya lo estamos haciendo esta semana, para que se puedan vincular y cada vez que hagamos una activación de Punto Limpio no tenga que pasar por el propio lugar físico a la hora de incorporar, sino que dando de alta en el Ayuntamiento ya se vincule la información el Punto Limpio y lo reconozca. Hemos habilitado, como sabéis, este año el Ayuntamiento, el Jolaschoco, el campus, que antes se hacía de manera privada, pero lo ha activado, lo ha impulsado el Ayuntamiento, haciendo una licitación y una concesión. Estamos comenzando ya a desarrollar la nueva página web, que ya se ha adjudicado. Tenemos también en marcha, en curso, y ya hemos dado efecto la sentencia del vecino que teníamos con el tema de la finca que está situada al lado de Garland, que asciende a una cantidad muy importante de 248.610,94 euros, y creo que poco más os puedo decir, que estoy ya, comenzamos con ruegos y preguntas y a vuestra disposición. Adelante, Partido Popular. Bueno, como has dicho lo del taxi, está bien que se le amplíe el número de plaza, pero habrá que pedir eso, el teléfono en el que se puede llamar, qué servicios presta en el municipio, las bases en definitiva, porque sabemos que tiene la licencia, pero no sabemos en qué condiciones. Era buen momento para poner las cosas claras, no es ni quitar ni dar derechos, sino simplemente que los ciudadanos sepan qué servicio municipal podemos disfrutar. No sé, tenía muchas cosas, pero como es tarde, vamos a ir a... Y hace calor. Las actividades. Una cosa que está funcionando mal, en mi opinión, es las actividades infantiles en la piscina, que son los martes y los jueves. Hay un monitor y se ha buzoneado que hay juegos infantiles. Pues no hay juegos infantiles, porque solo se los presta a los niños del campus, del colegio, que durante esa hora van a la piscina. Entonces, yo como padre he estado allí, he ido a donde el monitor, le he dicho, pero esto es abierto a todo el mundo. Dice, no, a mí me han dicho que para los del campus. Y han pasado 3 días y en los tres el mismo monitor ha estado solo con los del campus. Así como los lunes y los miércoles, la profesora de Aqua Gym o Gimnasia en el Agua lo hace muy bien y lleva también a los niños y anima, el profesor de Juegos Infantiles solo se lo hace para los del campus. En la piscina, pues ya sé que hay que adaptarse porque está funcionando de nuevo, pero yo creo que ayudaría a tener las cosas claras, por ejemplo, de por dónde se entra, porque hasta ayer se entraba por los vestuarios y hoy ya se entra por el pasillo. Que pongan flechas o algo, que no haya que estar preguntando cuando llegas al mostrador, hoy, ¿por dónde? Y lo del quórum, no, quórum se dice, o aforo. Pues el otro día, cuando no se podía entrar, pues parecía muy raro, algo habrá que hacer. Se aproximan las fiestas de Ribao y Llosa y por ende de Ribera Baja y habrá que elegir un nuevo albardero 2017. Se acaba de marchar la anterior titular del cargo y no sé, me pregunto si igual convendría hacer algún tipo de base o criterio, armonizar algo, porque si no, cada año va a ser más difícil encontrar
alguien que reúna así como simpatías de todo, y si os quedáis con la decisión solo vosotros y sin compartir, pues será muy fácil que haya, no sé si críticas o decir, bueno, pues es que es, no sé, yo creo que convendría hablarlo y eso, fijar como un tipo de bases o algo, porque si no, no puede quedar al albur de un antojo. Se ha pasado el curso de euskera, no se han puesto en marcha pues el sistema de apoyo que yo propuse en su día, pues que era condicionar la ayuda a los estudiantes de euskera a que superen el curso, un fijo, pero bueno. Pero me imagino que se habrán gastado los 9.000 o 10.000 euros que había en los presupuestos. Me gustaría tener los datos de en qué se han invertido nuestra partida de promoción del euskera, en qué se han invertido, porque si ahora de verdad se dedica a que un número muy pequeño de estudiantes les salga gratis y al resto no se les apoya de ninguna forma, pues no me parece muy justo. Entonces, de cara al año que viene, ya que este se ha pasado, pues volver a animaros a que de cada año que viene se haga de otra forma, incluyendo Barneteris. A mí me parece, como ya dije, el sistema de Landarón pues es muy recomendable, a mi entender. Uh-huh. Y por último, en el pleno anterior pedí información sobre los beneficiarios de RGI que tenemos en el municipio y, si es posible, el origen, su nacionalidad. ¿Por qué? Pues para nosotros tenemos en los presupuestos partidas para dedicar a ese tema, y siempre habrá un criterio mejor para tomar decisiones sabiendo qué problemas tenemos que solventar. Yo la verdad no tengo ni idea de cuántos vecinos nuestros están en esa situación. Entonces, no sé si se ha consultado si se puede facilitar esos datos. Por supuesto, si no hace falta que haya nombres y apellidos, pero sí los números globales para eso, de cara a la preparación de los presupuestos del año que viene. Ayuntamiento preguntaba por un taxi, les dábamos un número de teléfono, le llamaban al taxista y siempre había sido así, y así se ha hecho siempre, con lo cual se puede luego llegar a poner otro tipo de protocolo, vale, perfecto, pero hasta ahora nadie lo había solicitado. Que lo solicitas, bueno, vamos a pensar en algo, cómo se podría llegar a hacer y dónde se podía publicitar y cómo dar información. No sé, puede ser un buzoneo, puede ser algo que tengamos en la web nueva que pongamos, puede ser, se podría llegar a hacer cosas nuevas de comunicación. Yo lo entiendo, pero siempre se ha hecho, ahí sí que no hemos hecho ningún aporte, siempre se ha seguido un poco el histórico. Con el tema de las actividades infantiles me voy a informar, porque en principio eso estaba para los dos sectores, para todo el mundo por un lado y para el campus por el otro lado, con lo cual, si solamente ha habido para el campus, voy a informarme a ver qué es lo que ha ocurrido, porque no estaba establecido desde el principio así, existían las dos modalidades. Gente del campus que habían pedido la activación, pero había pedido la activación porque habían dicho, como hay también esto, pues igual en otros horarios y en otros lugares podemos hacer, con lo cual me ha extrañado, pero bueno, me voy a mirar, preguntar. En el tema del aforo hay una cosa que es muy importante que tenemos que tener en cuenta. El ayuntamiento y sus instalaciones municipales tienen que cumplir la normativa vigente, sí o sí. Una de las normativas vigentes de protección civil es la ocupación del aforo de instalaciones municipales, y esa la tenemos que respetar. Otra cosa es que hemos tenido, desde el punto de vista técnico, un problema en cuanto a que cuando alguien entraba con su tarjeta en el vestuario masculino, le contaba uno y cuando pasaba por el torno le volvía a contar. Sin embargo, realmente era uno y le contaba por dos. Eso ocurrió que el aforo subiera mucho más rápido porque, por ejemplo, a la semana siguiente ha habido más gente que cuando ocurrió ese día y el aforo no se estaba completando. Nos ocurrió eso porque ya se corrigió, pero claro, lo hemos visto o nos hemos enterado del problema una vez que hemos puesto el control de accesos. Y eso ha ocurrido y por eso lo hemos hecho. El control de aforo es complejo, ¿eh? Además,
tenemos un hándicap, y es que ese control de aforo no se ha actualizado. Ese control de aforo era el que era hace un tiempo, se hizo una ampliación de zona verde en las piscinas, no se ha actualizado, con lo cual ahora es mayor. Viendo el código técnico que hemos estado viendo con la arquitecta técnica en el ayuntamiento, hemos visto que habría que ampliar este tipo de solicitud de aforo, porque no lo hemos puesto a los 1.800 metros cuadrados reales que hoy en día existe en zona verde, sino que existen con menos metros cuadrados, sin esa ampliación. Entonces, deberíamos irnos a bastante más aforo del que hoy en día tenemos. De todas maneras, no va a haber problema, porque la experiencia que tiene la empresa que está realizando la gestión integral de accesos en actividades deportivas y piscinas, nos están diciendo que con los abonados que tenemos y el aforo que hay hoy en día, realmente está funcionando. Y, de hecho, ha habido días de mucho calor que no ha habido problema, una vez que hemos resuelto el problema este de los vestuarios. Pero eso hay que respetarlo. Eso lo tenemos que respetar sí o sí. Es decir, cualquier cosa que nos ocurra, lo primero que nos van a preguntar, y además con razón, es qué aforo había cuando ocurrió eso. O sea, eso lo tenemos que respetar. En la parte de lo de Albardero, me alegra que propongas profesionalizar el nombramiento este de lo del Albardero, porque es que el año pasado fue una idea que salió, ¿verdad?, rápido, mal y pronto, pero la quisimos hacer porque nos parecía algo realmente original. Y es más, el ayuntamiento, te digo, que no tiene arte ni parte en este asunto. Entendíamos que al ser Ribabellosa, pues lo que hicimos fue una pequeña comisión que la componían. Y fue una idea, que podemos estar abiertos a cualquier otra. Dos miembros de lo que era la Junta o el Concejo de la Junta Administrativa de Ribabellosa, que vino Eduardo también. O sea, luego estuvo el concejal Carlos Antía, pero sin voto, simplemente dando opinión, pero sin poder votar. Y luego estuvo la asociación Lagunac, como representante del pueblo, por la ser la asociación que más socios tiene, de 300 y pico y tal y cual. Que estamos abiertos, y la comisión de fiestas, es eso, y los jóvenes también de la comisión de fiestas, que estamos abiertos a plantear que sea de otra manera, que se abra y tal. Nos parece algo muy, muy bonito, muy interesante. La verdad que la experiencia ha sido preciosa, no solamente ya desde el punto de vista del municipio, sino que quien ha estado también, a día de hoy le da mucha pena que se acerque a las fiestas y que va a dejar de tener ese nombramiento, ¿no?, y que ya va a tener que dar el pañuelo de verde a como relevo a alguien, pero la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. Entonces, en ese sentido, pues podríamos hacerlo, podemos hacer unas bases. Es más, te animo a que nos propongas algo, algunas cosas que tú veas que por ahí pueden funcionar y que estén, porque, bueno, nosotros podemos también hacerlo, que no hay ningún problema, pero bueno, ha sido el primer año, lo hemos hecho rápido y corriendo. Vale. El tema de cursos de euskera, pues te preparamos los datos que nos has solicitado para que los tengas. Pero bueno, yo me consta que la gente no ha estado descontenta. O sea, pero bueno, te preparamos datos para que puedas evaluar y tú puedas ver qué es lo que ha habido y que si ha funcionado más o ha funcionado menos. Nosotros el presupuesto no lo hemos bajado, incluido del año pasado a este ya sabes que lo hemos subido algo, con lo cual, bueno, no lo sé. Yo en el tema de los beneficiarios de RGI te tengo que decir que solo he hecho una consulta, y la consulta que he hecho sobre este tema que la otra vez hablamos es que quien te puede dar los datos es la autoridad competente que regula y crea la base de datos, porque es muy parecido a lo del padrón. Que aunque sepas los números y tal y cual, te los tiene que dar quien te los tiene que dar. No te los puede dar alguien que realmente no tiene esa competencia y esa protección de esos datos, porque todos los datos son protegibles y se deben proteger. Entonces, en esa protección de datos, el ayuntamiento no sabe cuándo hace bien y cuándo hace mal. Con lo cual, yo lo que te instaría es que hables con quien realmente tiene esa base de datos de RGI, porque al final nosotros ahí simplemente nos transmiten esos datos, pero que los podamos transmitir nosotros, por lo que me han dicho, no es de recibo. Entonces, ahí ya lo siento, tengo que decirte que no, Julián. Partido Socialista. Oye, la resolución número 139 referente a Refinerías Martínez, ¿a qué se refiere eso? 139, vamos 139. A ver. 139. Refinerías Martínez está juzgado de contencioso administrativo. Emitir el expediente administrativo. La reclamación patrimonial que ha hecho. Ah, por el tema de la sociedad. A ver, vale, se refiere a lo siguiente.
al parecer, el propietario de Tresillerías Martínez argumenta que la suciedad que se le provoca dentro de la fachada de su empresa tiene que ver muy mucho con lo que es la suciedad y el polvo que levantan los camiones cuando estaban dando la vuelta en la zona donde él tiene la empresa. Entonces, eso le ha provocado unos costes de limpieza, de desinfección, etcétera, que no sé si son 1.200 y algo euros, creo recordar muy vagamente, que desde el punto de vista patrimonial nos lo reclama al ayuntamiento. Entonces, nosotros lo que le hemos dicho ha sido que en un polígono industrial donde existe una empresa de transporte con su actividad, existen camiones que cuando arrancan y aceleran y tocan algo, pues levantan polvo. Y ese polvo que levantan ensucia. Y que es así. Pero de todas maneras, pues como nos ha puesto una reclamación, pues tenemos un seguro dentro del ayuntamiento que nos puede proteger desde el punto de vista de reclamaciones y tendremos que defender la causa que nos está diciendo que es por el motivo que nos comenta él. No estamos de acuerdo, evidentemente, en su argumentación, porque en un polígono industrial, si alguien va a reclamar que el polvo que generan los camiones, que le ensucian sus fachadas, pues es reclamable desde el punto de vista municipal, pues no lo sé. Cuando, además, nunca se había incorporado esa zona del polígono de la Cova como, desde el punto de vista de las limpiezas viarias, dentro del plan de limpieza, y se ha pasado la barredora en varias ocasiones y se ha limpiado y se está haciendo ahora mismo un acometimiento de espacios verdes para que tengan menos hierba, etcétera, se han puesto unas farolas nuevas para que tengan más luminosidad, pues no sé, no entendemos esta reclamación y, por supuesto, vamos a defender el ayuntamiento contra ella. Las 150 obras de adecuación en el ayuntamiento, ¿qué obras son esas? Pues me imagino que será, no sé si es el número, pero será las de abajo, las que queremos desarrollar desde el punto de vista de atención al público. En su día ya dijimos que habíamos hecho una persiana que separase un poco, cuando cerramos el ayuntamiento, la zona más crítica desde el punto de vista de tener los servidores, etcétera, que lo tenemos en un sitio en concreto, administrativa, y luego después la zona de adecuación desde el punto de vista de atención para que en el momento que se están trámites administrativos y entradas, pues no ocurra lo que está ocurriendo hoy en día, que cualquier vecino puede entrar, pasa el mostrador y entra dentro de la propia instalación administrativa del ayuntamiento. Entonces, la queríamos regular por medio de tarjeta y por medio de otra forma de organizarnos. Incluso, queríamos habilitarla con una zona que no tenemos, que es la atención para discapacitados, con un mostrador más bajo, que además la ley te exige que sea así. Y eso es lo que queremos hacer en esa reforma. Una puerta corredera también, ¿no? Estoy leyendo. ¿Perdón? Sí. La número, una puerta corredera, la de 153, ¿no? Sí, sí. También. La idea es tener la puerta exterior siempre abierta, constantemente abierta. Entendemos que el ayuntamiento debe tener las puertas abiertas para los vecinos. Y luego dentro, de cara al tema del frío, porque muchas veces no se abren las puertas por el tema del frío o el tema del calor. Entonces, dejar siempre abiertas las puertas y tener una puerta corredera que solamente se abra presencial, con sensor de presencia, que en el momento que venga alguien se abra y se cierre directamente. Sí. Igual que tenemos en el Centro Social Verde. Ya, sí. Bueno, y por último quería comentar una cosa, porque parece ser que hay vecinos que, aprovechando las obras que se están haciendo en el pueblo, pues ¿qué pasa? Vecinos, además, que están tomando vinos, ¿entiendes? Porque ya dices, oye, mira, un vecino que ha llevado urgentemente a una persona que estaba mal, Y ya ha tenido que dejar el coche hoy. Están aparcando enfrente de la panadería, en la calle esa peatonal, que es de acceso a los garajes. Están aparcando vamos, lo que les da la gana y están tomando vinos. O sea, no están. Entonces, les van a ver, o sea, van a llamar a la Chancha. Y antes de que ocurra eso, pues sí que sería bueno que desde el ayuntamiento igual les tocaríais, porque, para que no les toquen el bolsillo, que a mí me importa tres narices, porque me demuestran que tienen muy poca cultura. ¿Entiendes? Haciendo eso. Entonces. Van a llamar a la Chancha, como se sigue haciendo. Por cierto, pues alguien me ha dicho, dice, joder, me parece que esta mañana está el alcalde por allí, y le digo, no te preocupes, en el pleno se lo comento yo, y no, es una posición de piso. Entonces, igual decirles que esa calle es peatonal y de acceso a los garajes, y no para que aparquen incluso a ambos lados. O sea, que es cortando el tema. O sea, no es decir, no, a los dos. Mira, no solamente me parece que es razonable, sino que es que lo he hecho. Concreta además este mediodía. Este mediodía yo he visto dos personas que han aparcado de esta manera, y lo que les he dicho es que el hecho de que no exista hoy en día por las obras aparcamiento hábil cercano no te habilita para que tú puedas dejar el vehículo donde tú quieras. De la plaza, no te habilita. Es que de hecho, además,
eso no es motivo de no ser sancionado. Es igual la sanción la que se puedan hacer. Pero ahí parece que, bueno, pues las personas, cuando tienen un sentido común diferente al que pues tú y yo igual podemos tener desde ese punto de vista, en este tema en concreto, pues es lo que están haciendo. Pero, desde luego, que no es motivo de hacer lo que hacen, eso seguro. Que además se les puede avisar también. Y bueno, que la Ertzaintza y el Ayuntamiento siempre tienen que avisar en el momento que vea cualquier tipo de infracción, pues eso ya lo saben. Con lo cual, te agradezco que me lo digas, pero es que ya, justamente este mediodía… Si no es hoy o mañana, o sea, hoy no, ya no, pero mañana o pasado les van a rascar el coche, les van a llamar a la Ertzaintza. Bueno, pero… Es que no pueden meter los coches, ¿no? Es que, vamos… Pero alguien que comete una infracción, que sabe que es una infracción, y además, quieren justificar una infracción por el hecho de que no hay lugar para aparcar, pues… Es así, ya, estoy de acuerdo. Pero bueno, todo el mundo nos buscamos la vida. Hombre, claro, claro. Lógicamente. Oye, está claro. Oye, pues un poco más allá, estamos en obras. Está claro. No, te vas a meter en una plaza. Pedro Mari, miren, estamos en todo si preguntas, lo que queráis decir. Bueno, no. No, yo preguntar a ver qué fecha se van a acabar las obras, porque ya estamos de obras un poco, las vueltas que queda para entrar a la casa, cómo está el acceso, que si te caes, que si tal. Vicente, te podría decir lo más sencillo, que es, tendrás que preguntar a quien está haciendo las obras, que son la Junta Administrativa, pero no voy a hacer eso, solamente, te voy a decir más cosas. Yo, mi experiencia me dice, lo hemos visto con las piscinas, lo hemos visto con el tranvía de Vitoria, lo hemos visto con las obras de las plazas, lo hemos visto con todas, las obras se saben cuándo comienzan, pero yo creo que no se saben cuándo se terminan, porque, por ejemplo, yo me consta que la Junta está poniendo todo su empeño porque te puedes imaginar que la Junta será la más reclamada que se terminen las obras y que quieren terminar cuanto antes con estas peticiones. Pero claro, si en un momento determinado, pues Diputación no tiene muy claro que hay que cortar la calle para poder hacerlo más rápido, pues tampoco te ayuda demasiado. Y si hay trámites de empresas de canalización del gas y de tal que no se ajustan a las fechas que habían prometido que iban a venir y se lo retrasan, pues otro retraso que llevas. Y si además eso conlleva a que cuando vas a hacer la acera se ve un problema de una cometida, de que aquí viene una línea que ni sabíamos que estaba, pues son las obras. O sea que yo sería muy incauto y muy poco precavido si te diría una fecha aquí mismo de cuándo se van a acabar las obras. O sea, cuando ya no haya que hacer más. No lo puedo decir. Bien, pues se levanta la sesión.